Muy buenas noches, ya estamos aquí como el pasado viernes con una cita obligado con todos ustedes en Canal 13 Digital. Que hablen, Adriana Cabrera, buenas noches. Muy buenas noches, compañero, muy buenas noches a todos en casa, muchas gracias por seguirnos. Pero Kevin, voy a dar las gracias de parte de todo el equipo porque el director y productor de la casa, como es Félix Miranda, ha sido el director de la gala Drag Queen de las fiestas del Risco San Nicolás 2013. Mira qué placa más bonita. Le mandamos un beso a la Asociación Cofidis, del nombre de todo nuestro equipo. Sí, nuestro compañero se merece eso y más. Claro que sí. Ahora Kevin, sillón de actualidad, pero... Sí. Antes la compañera Lidia Pérez nos va a hacer un pequeño sumario de lo que tenemos en el programa de hoy. ¿Comenzamos? Comenzamos. Buenas noches. Esta noche tenemos un programa muy, muy cargadito que vamos a contar en un principio con nuestro señor. Vamos a dar paso con nuestro sillón de actualidad. Seguidamente vamos a tener una entrevista con Diana Ruiz, una polifacética modelo, actriz y un largo extenso currículum que nos va a presentar. Vamos a contar también con la reportera Yolanda trayéndonos todas esas novedades que ha conseguido toda esta semana en todos esos eventos que nos va cubriendo siempre. Seguiremos también, tendremos la colaboración de nuestro compañero Manolo Martín de Carnavaleando, que nos traerá también una noticia muy importante y un memorándum muy importante. Continuaremos también con una entrevista a Sayo, nuestro queridísimo compañero también de esta casa, Sayo, presentando que tuvo lugar su primer programa y lo va a decir en exclusiva. Aquí algunas de las novedades del próximo. ¿Qué más también? Pues vamos a tener mi sección, la de Lidia Pérez, donde también traeré unos eventos muy, 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 muy llamativos. Sin más, si les parece, empezamos y damos paso a nuestro salón de actualidad. Bueno, señoras y señores, ahora estamos en el sillón de actualidad con nuestros colaboradores. De éxito que nuestras chicas vienen, Kevin, cada vez más guapa. Así es, repiten esta semana José Vidal, muy buenas. Buenas noches, Cristina Robledano. Buenas noches. Y Nisamar Vega. Buenas noches. Bueno, el tema de hoy es revistas digitales. Así es, y aquí el amigo José Vidal sabe mucho de eso, José. Sí, actualmente colaboro con unas 17 magazines y dos blogs, tanto a nivel nacional, isleño como internacional, y es el boom, es la actualidad. Y entre muchas de ellas, ahora mismo colaboro con Garoé recientemente, este número de diciembre será mi segunda colaboración con ellos, donde colaboro con la compañera Yolanda y un elenco más de compañeros. Aparte, también colaboro con Love Canarias, con Guian Yu a nivel nacional y unas cuantas más a nivel, sobre todo sudamericano, que se abre mucho al, claro, a nivel europeo, a acercar la moda nuestra o la actualidad nuestra a esos países que saben que por lo nuestro sienten cierto cariño. Sí. Ahora va en general, chicas. ¿Tiene la misma importancia, Nisamar, en los tiempos que corren, Cristina, la revista digital o la de papel, la de siempre? Yo creo que, no sé si tú estarás conmigo, la de papel nunca puede morir, obviamente la digital entra en casa todos los días y en cualquier momento pues siempre tienes la oportunidad de estar al día con todo ese tipo de información, ¿no? Es más práctico, es más cómodo, es más económico, pero pienso que vamos, que la de papel nunca puede morir. Sí, de hecho, hay personas que todavía siguen viendo la de papel porque todavía les gusta el papel, ¿no? Bueno, como comentaba, estaba de acuerdo con lo que comentaba Cristina, el formato de papel no lo podemos perder, ni siquiera podemos tenerlo en el olvido, ¿no? Si es cierto que resulta mucho más fácil a día de hoy buscar cualquier tipo de información o estar informado, ya sea de periódico, de cuestión de moda, cocina y todo, a través de lo que es las revistas digitales o el internet. Desde luego, además, compañeros, corríjanme si me equivoco, a mí me pasa, ¿no? Nuestros mayores siempre, nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, no pueden ir a vernos a los eventos y a los sitios, nos dicen, mija, pues guárdame el periódico, claro, o no, claro. Y guárdame la revista. Entonces es verdad que el papel, desde mi punto de vista, no debería morir nunca. No, y sabemos además que las nuevas tecnologías han evolucionado de una manera drástica. En este sentido, ¿cómo han evolucionado también las revistas digitales? Las revistas es quizás lo que más, tanto más que el medio de comunicación, tanto radio como televisión, la prensa digital va, pero yo diría que mes a mes, las novedades, las actualizaciones, y siempre se abre a un campo más de posibilidades, de tanto publicidad, darte a conocer fuera, es un medio mucho más amplio. Y en un mundo digital, chicos, ¿está más de moda el darle pie, están metidos profesionales o gente no profesional, amateur?
O sea, ¿ustedes qué creen? Creo que esto da oportunidad, ¿verdad? Es una cabida para todo el mundo. Y además, ¿verdad? Gente que está ahí, que se ha dado a conocer precisamente por el tema digital, que da mucho de qué hablar, ¿no? Sí, que hablen. De todo ello. Hablar incluso lo digital, yo creo que está brindando oportunidades que quizás en cuestión a papel antes no se tenía, ¿no? Yo creo que se está aprovechando muy bien, o quizás están desaprovechando otras personas esa oportunidad de reflejar su profesionalidad en lo digital. Desde luego, y además, Kevin, ¿verdad? A veces un título no habla más de un profesional o menos. Quizás claro. Lo aprendido está en las tablas del trabajo del día a día, ¿no? Sí, no, sobre todo retomando un poquito lo que decía Cristina antes, ¿llegarán en algún momento a desaparecer las revistas que conocemos de toda la vida, el papel? Hombre, bajo mi opinión, yo espero que no, y creo que no debería, y que no va a perderse el tema del papel, porque yo creo que nos hemos criado con ellos, ¿no? El olor, como comentaba Cristina anteriormente, ese olor que nos transmite un domingo por la mañana el periódico o alguna revista que compremos, no lo vamos a recibir ni a percibir a través de lo digital. Claro. Claro que sí. Oye, José, guapísimo, que antes te lo dije, creo que no me oíste. Vienes muy guapo, me encanta tu blazer. Gracias. Esta pregunta va para ti. ¿Tienes alguna exclusiva que adelantarnos a nosotros y a nuestros telespectadores en casa de algún proyecto ahí bomba que estés cocinando? Alguna, ya en una de las revistas salió la entrevista, sí, al compañero, y alguna compañera más, seguro que en breve cae también, seguro. Y novedades. Bueno. Oye, tiene tiempo claro para todo. Sí. Atención en casa, ¿eh? 17 revistas, 2 blogs, o sea, y todavía, sí, duerme y come. Y lo que queda. Y lo que hace, lo que hace el compañero. Bueno, compañero, en casa, ahora vamos con un vídeo de un anuncio que está dando mucho, pero que mucho que hablar. Kevin. Así es, vamos a verlo y comentamos. Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la esperanza y de amistad, corazones que sueñan hoy se vuelven a encontrar, ilusión, fantasía y paz en tu vida vuelven a brillar. Aquí está la Navidad, aquí está la Navidad. Sorteo de Navidad. Bueno, acaban de ver ustedes la versión extendida del spot de Navidad este año de la Lotería en 2013. Un spot dirigido por Pablo Berger y que se ha convertido en un fenómeno de masas en Internet por sus distinguidas versiones, ¿no es así? Claro que sí, chicos. ¿Qué opinan? Bueno, hay una opinión un poco extendida, sí, bien el plato. Sí. En cuanto a la idea generacional, yo lo veo bien. Tener un repertorio de cantantes en varios estilos, lo veo bien. Quizás el enfoque es lo que no me termina de convencer, realmente. Cristina, a mí personalmente no me gusta, vamos. Pienso que le falta, no sé, esa frescura de la Navidad, ese entrar a un hogar con una nostalgia, ¿no? No sé.
No parece gusta. Como una película de terror, pero, digamos, no sé, a mí personalmente no me gusta. Sí, ¿no? A mí tampoco me gusta, no creo que sea lo que todos los españoles esperábamos o lo que nos tienen acostumbrados de ese anuncio de ilusión, de esperanza, de todo otro brillo, ¿no? Verlo, yo creo que para mí, aparte de que es el spot más parodiado desde en mucho tiempo aquí en España, lo veo terrorífico, como comentaba Cristina, aparte todas las parodias que se han realizado a través del spot están todas enfocadas en películas de terror. No lo sé, yo quizás echo de menos desde mi punto de vista al calvo, ¿no? A nuestro calvo, al que realmente sí que nos transmitía esa ilusión en la época navideña. Pues parece ser, señoras y señores. Le dieron vacaciones, que... Adrián. Sí, claro que sí. El calvo este año está de vacaciones. O estará en el paro. No sé. Pero es que el calvo entraba ahora. Parece ser, señoras y señores, que la única que le gusta es el anuncio. Bueno, a mí, bueno, a mi compañero, a Kevin. A mí también me gusta. ¿Te gusta? Sobre todo porque hay grandes iconos de la música. Ahí quería entrar, que a mí yo, la música sí. Me tira un poquito. Por supuesto. Me parece respetable que haya a quien no le parezca pues, navideño, que no tenga ese aire de Navidad. Pero creo que sí que encarna un espíritu, ¿no? Y es un espíritu de unión, donde se ve un pueblo unido alrededor de un árbol de Navidad, donde se canta, donde hay música, no sé, me parece... Además, yo opino lo mismo que tú, compañero. Una cosa es reírse con a reírse de. Lo que está clarísimo que en este anuncio de Navidad están grandes iconos de la música del panorama nacional, como puede ser el grandísimo Rafael Montserrat, la gran diva del pop, como es Marta Sánchez, indiscutiblemente, y Bustamante, ¿no? Te puedes reír de, pero no... con, perdón, pero no de. Entonces, las parodias, Nisa Mar, me parece que sí, hay muchas muy divertidas, pero reírte ya de estas personas que todos queremos y han entrado en nuestras casas. ¿Quién no tiene un disco de Rafael? ¿Quién no tiene un disco de Marta Sánchez? Pero no creo que incluso se haya hecho para reírse de esos personajes en sí. Pues lo han logrado, ¿eh? Lo que es el spot en sí, todo pues se ha marcado como terrorífico. Hablaban y opinó como asesora de imagen que, por ejemplo, se excedieron, por ejemplo, en el maquillaje de Rafael, solo le brilla lo que es el tema de la boca, mucho más. El estilismo. Eso no lo han cuidado demasiado, quizás también. Sí que respeto que cada uno va con su marca personal. O sea, Montserrat Caballé con su estilo, con el de toda la vida, Rafael igual, Marta Sánchez, eso sí que lo han cuidado, pero yo hubiese cuidado otro tipo de detalle que para mí el spot pues lo ha desmejorado, digamos. Yo es que tengo el corazón dividido, señora, señora, está mi Marta Sánchez, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta el anuncio, es comentaba lo que hay. Cristina que, comentaba la compañera Cristina que no le parece tampoco apropiado el estilismo, ¿no? Sí, es como muy oscuro, no sé, sí, le falta alegría, tal y como estamos ahora pasando todo este tipo de circunstancias. Color, ¿no? Faltó alegría, ilusión. Sí. Se vive mucho del dorado, del negro, pero no se ven matices de colores, o por ejemplo, en los anuncios anteriores, el brillo, el color que dan los niños, los niños, eso también en estilismo y en el brillo que dan ellos, enfoca mucho más que llame la atención navideña, porque la ilusión más bien se empieza con ellos, después van a los mayores, pero los niños tienen ese poquito de chispa. Se basaron en unas voces, como bien dices, como profesionales y cantantes que son con tan prestigio, pero faltó esa alegría de Navidad, ese día de que está. Bueno, compañeros, la siguiente pregunta les va a gustar porque trata precisamente de lo que es nuestro programa, ¿qué hablen? Y la pregunta es que lo han conseguido, ha sido el anuncio de televisión de la lotería más comentado de los últimos años, Cristina, que hablen. Sí, o sea, por el motivo que sea. Comentado y parodiado. Se han hecho versiones del Rey León, de la película El Resplandor, de la serie de Walking Dead o American Horror Story, o sea, que versiones... O sea, mira que han hablado, que bien del anuncio. Bueno, aquí viene el calvo. Claro, porque es que ella lo decía antes, pero es que... Señores, ¿el calvo de la lotería está en el paro o no está en el paro? Yo creo que sí, yo creo que le tocó también. A mí me han llegado comentarios de que le han ofrecido hacer un anuncio de los limpios, pero la verdad que no lo sé. El pobre con los recortes no está ni para los limpios, ya tampoco, pobre. El tema de la publicidad como que ya estaba captando más la atención en sí, el calvo, como lo denominamos cariñosamente, que en sí lo que era el spot de la lotería. Cierto. Y como que la empresa de publicidad pues lo dejó un poco al lado para que realmente lo que brillase o intentaran conseguir era que lo que llamase la atención sería el spot en sí, no nuestro querido amigo el calvo, ¿no? Pero fíjate que hay una incoherencia, porque ponen a un calvo para representar la lotería, pero es que... vulgarmente se llama el gordo de la Navidad. Sí. O sea que no entiendo por qué no pone a lo mejor una persona con unos cuantos kilos o... Pero también es matiz, estamos hablando de ahorrar en una persona y ponemos 5 iconos de la música. Entonces no estamos hablando ya del matiz, de potenciar lo de la lotería, porque ahí ya... El matiz ha ido a los 5 protagonistas, no tanto pero es que esa, a la lotería. Esa, perdónenme compañeros que interrumpa, es que esa era la otra pregunta. La pregunta es que ha sido el anuncio, sin duda, más caro. De la historia.
Ahora. Entonces, por eso, explíqueme a mí, recortamos en una persona y matizamos en cinco, ya es lo que hemos dicho, el encanto de potenciar lo que es Navidad y Lotería. Yo ahora mismo no lo veo porque realmente ha potenciado los cinco auses que salen ahí. Sí, bueno, pero para el Copaché bastante yo creo alto. Que la repercusión que esperaba la han conseguido de una manera u de otra, ¿no? En el sentido de decir, quizás no esperaban que tuviera repercusión tanta o quizás que fuese menor y mejor, quizás, pero bueno, les ha salido... El tiro genial, ¿no? Sí, yo creo que sí, en ese sentido por lo menos publicidad han recibido. Y ha sido uno de los spots más visitados, yo creo que en los últimos... Creo que se estrenó el 14 de noviembre, si sí. No estoy mal informada, y han tenido repercusión mediática, yo creo que tanto para bien como para mal, en este caso más bien para mal, pero bueno, lo que han pretendido la empresa de publicidad lo ha conseguido, yo creo. Bueno, y además, Kevin, compañero, sin duda el caché ha tenido que ser muy alto porque estos artistas de primera cobran un pastón, pero nos equivocamos a veces porque yo conozco a muchos de los grandes que a veces son solidarios, Cristina. Es lo que te iba a decir, igual fue algo solidario, cosa que me extraña, pero bueno. ¿Verdad? Nos gustaría y agradaría mucho decir que habían sido solidarios. Sí. Solidarios, pero vamos, me extraña muchísimo en Rafael, seguro que no, y además hubiesen hecho hincapié de ello, ¿eh? Claro. Seguro. Quizás que... entre algunos sí, porque a algunos se les conoce su faceta solidaria, Bustamante es uno de los que hace mucho, Marta Sánchez también le gusta mucho la solidaridad, bueno, pero ahí no tengo... Yo tengo mis dudas. Yo creo que han ido todos cobrando. Creo que sí, pero que de ellos sí se conoce su faceta, que ahí hayan cobrado por la repercusión que hemos hablado de que puedan tener... Seguro, vamos. Yo creo que si no, lo primero que se hubiese comentado es que han ido de colaboración antes de sacar el spot a publicidad, ¿no? Digo yo. Lo que sí que es cierto, que no nos cuadra mucho a algunos, es que quieren hacer un nuevo spot, una nueva imagen, quizás salirse un poco de la típica melodía de la Navidad, ¿no? Y de la lotería con esta nueva canción. Pero claro, han escatimado en gastos porque han contratado a un director como es Pablo Berger. O sea, hay un gran equipo de fotografía, de iluminación, un despliegue impresionante. Entonces sí que es cierto que no nos estamos tampoco, como decimos aquí, agarrando los machos, ¿no? En este sentido. Desde luego, Kevin, vamos a querer pensar, ¿no? Y desde que hablen, lanzamos esa flecha para todos estos iconos de que a veces hay que hacer cosas solidarias, gente, que tenemos mucha gente que queremos a nuestros alrededores que lo están pasando realmente mal. Y Kevin... Lo interesante, ¿ya tienen Lotería de Navidad? ¿Alguna que hay por ahí? Sí, yo tengo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué número hay este año? ¿Número? Porque, ¿saben que normalmente? Yo ya tengo el mío, ¿eh? Yo todavía no. Yo tengo dos números ya y son casi siempre los que juego, vamos. No salgo muy, ni tengo ningún número especial, pero sí terminaciones y las he comprado, tengo que decirlo, en Madrid la semana pasada porque los encontré. Y espero que toque algo. A ver, habla. ¿Qué número? Uno termina el 95 y el otro termina el 7. Uy, me gusta el 95. Vale, a ver. 5 y 7, terminaciones muy... Sí. Yo en 3, el mío en 3. El mío 28. 28 a mí me gusta. Y fíjate que para los supersticiosos que soy... El 13. ¿Quieres que mi número? ¿Tú quieres que me acabas de leer el pensamiento? Sí. Pues sí, a mí me dicen el 13, el 13, el 13, el 13, el 13. Y voy a contar algo personal. Día 13. Planta 3, habitación 313, me operé yo ese día y me salió todo genial, así que yo también iba a decir el 13. Pues y sí. Este año también ha sido, para mí, mi año, el 2013, Canal 13. ¿Verdad? La programación Canal se 13. Presenta el día 13. Uy, es verdad. Y del mes 13 no, porque no hay. Cristina, ¿ves? Vamos a ir a comprar el 13. Pues el 13. Eso es señal de que algo está significando en la vida de ustedes. Desde luego. Sí. Esperemos que sí, bueno, compañero. Bueno, compañero mío. Muchísimas gracias. Gracias. Miss Amar, siempre estupenda en tu línea. Cristina Robledano, estupenda, que te puedo decir que no te haya dicho ya. Y José Vidal igual, gran maestro de la fotografía, profesional. Los vemos la semana que viene con más y mejor, ¿verdad? Por supuesto, aquí nos vemos. Siempre. Bueno, pues hasta dentro de 7 días. Nosotros nos vamos un poquito a publicidad y volvemos enseguida. Volvemos, no se vaya. Adriana, ¿qué estás viendo? Sí, ahora en Canaria, Kevin. Señoras y señores, el magazine que son patrocinadores de nuestro magazine. ¿Qué hablen? ¿Y tú qué ves? Pues otro magazine, Garoé, también patrocinador de nuestro programa. Bueno, y ahora sí les digo a ustedes que viene una mujer guapa de armas tomar. Si yo te digo que en Miss Las Palmas 2002 y Linda de España 2003, ¿sabría quién es? Hombre, solo puede ser una mujer. Diana Ruiz. Claro que sí. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Adriana. El placer es mío. Bueno... Actriz, modelo, presentadora, 8 años trabajando con el maestro José Luis Moreno. Muchas anécdotas, mucho curro, Diana, porque creo que ha sido una trayectoria que no es fácil, que te has ganado. Exactamente. Bueno, cuéntanos. Después de Miss Las Palmas, vamos a centrarnos en Miss Las Palmas. ¿No? Eso. Miss Las Palmas, que creo que
ya nos contarás que es un trampolín para muchas de las grandes, como puede ser Eva González, Leen Lindes y muchas más. Sí. Mil las palmas, ¿cómo empezaste tú a decir, esto es lo que yo quiero? Bueno, yo ya iba haciendo mis andanzas en la moda un poquito. Uh-huh. También había hecho algo de televisión con algunos canales locales aquí anteriormente, ¿no? Yo tenía muy claro que era lo que quería. Pero sí que es cierto que me ofrecieron presentarme a Miss Las Palmas, lo vi como un trampolín, me presenté y tuve la suerte de salir vencedora. ¿Sí? Y luego al certamen nacional, Miss España. Casi sí. Nada, porque Miss España ha sido Miss España. Cuéntanos. Sí. Concursar en Miss España, la verdad, cuando llegas con 19 añitos, poca experiencia y es un Telecinco en directo, claro. Pues los nervios, imagínate. ¿Sabes? Sobre todo en una etapa en la que el tema de Miss estaba todavía muy bien muy acreditado, fuerte, que ahora sí. Se ha desvalorizado un poquito, ¿no? En ese momento estaba muy bien acreditado. Entonces, pues cuenta porque gané todos los premios de la pregala y quedé bien, quedé entre las 12 finalistas. Y a los meses, o sea, 5 o 6 meses después, me propusieron representar a Gran Canaria en el certamen lindo de España, fui y gané. Y ganaste. ¿Y cómo fue ese momento? Yo no me lo imagino, Kevin, aunque yo lo viví en su momento con un concurso que me presenté, pero ¿cómo es el momento cuando dicen, y linda España es, con todas las provincias que se presentan? Es pasarlo mal, no, lo siguiente, porque desde que hubieron diversos problemas con el tema de votaciones, se daban en directo, entonces, wow. Claro... Uno te iba dando 6, otro te da 12, otro tal, y cuando yo iba haciendo así cálculo y decía, no puedo sumar, ¿sabes? Claro. Esto es imposible. El sufrimiento no es mayor, ¿no? Y anécdotas sí te puedo contar de Linda de España, sí, hay dos anécdotas un poco claves, ¿no? Anécdota clave que es tristemente donde muere Maika Vergara, era la presidenta del jurado, y esa misma noche falleció en el hotel. Vaya. Y que le había ido a hacer la entrevista a Isabel Pantoja, uh-huh. Y luego era la presidenta del jurado. Y posteriormente había un escándalo. Norma Duval era la madrina y la presentadora del certamen. Y era justamente cuando tenía algún escándalo de ella, que si lo de Fernando sí. Esteso, no sé qué. Norma, sí, Diana, Norma, otra Miss, porque Norma Duval en su momento fue Miss Madrid, otra Miss que supo agarrar lo que es Kevin, el tirón de como bien sí. Comentaba Diana, antiguamente ser Miss era lo más. Sí, y encauzaba una carrera como cara, bebé, profundizamos en la tuya, como sí. Actriz. Diana, la sí. Interpretación, Kevin. Bueno, antes te fuiste a Madrid, ¿no? Diste el salto después de estos certámenes. Me afinqué ya en Madrid, con 19, 20 añitos ya me quedé allí. Y comencé pues primeramente claro. A prepararme una escuela de interpretación. Y luego tenía mi agencia de modelos, que uh-huh. Se llamaba Avenue, era de las más potentes allí en Madrid. Y bueno, poquito a poco, esfuerzo, tenacidad, constancia, siempre hago el mismo hincapié, ser Miss no es una profesión, uh-huh. ser Miss es un trampolín que te abre puertas y que si sabes manejar la situación con talento, te lo trabajas, ¿sabes? Y te lo curras realmente uh-huh. Y estás donde tienes que estar en cada momento, pues entonces podrás ir consiguiendo cosas. Poco a poco, evidentemente. Claro. ¿Sabes? Y después de ahí ya se metió al público en el bolsillo uh-huh. Con el gran José Luis Moreno. Claro. Sí. Los sábados por la noche. Sí, primeramente con él comencé primeramente de modelo. Y luego 2 años o 3 años después, cuando ya me sentía segura con mis clases de interpretación, de dicción, porque en Madrid te obligan, depende para qué registro, estudiar dicción para no tener el acento canario cerrado. Claro. Entonces. Yo con toda mi cara toqué a la puerta y dije, si quieren me pueden hacer una prueba de actriz, ¿sabes? Ahí lo dejo. Y al día siguiente me llamaron de producción y me pasaron unos guiones. Me pasaron los guiones, hice la prueba y a los 2 días me llamaron para mandarme los guiones directamente para decirme que ya estaba cogida. Que es el famosísimo Escenas de Matrimonio, sí. ¿Verdad? Cuéntanos, ¿sabes? Un reparto grande porque... Muy bien, muy divertido, porque yo siempre digo que las escuelas son muy buenas porque aprendes técnicas, formaciones, pero al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Ajá. Cada productor lleva las situaciones de una manera diferente y sobre todo es lo más importante que aprendes mucho de grandes compañeros como Silvia Gambino, como Emilio Laguna, Loreto Valverde. He trabajado con gente que lleva muchos años en el medio, ¿no? Y creas que no, me han ayudado mucho, ¿sabes? Claro. Porque era la becaria, de alguna manera, cuando comenzaba, la niña vencida. Y he recibido, sobre todo de los compañeros, muchísimo apoyo. Bueno, y el maestro José Luis Moreno, en las distancias cortas, ¿gana o pierde? Ya no solo físicamente. Me lo ha hecho mucha gente, ya no solo físicamente. Yo te tengo que hablar por mi experiencia propia. Yo no puedo hablar lo que dicen los demás. Yo nunca en mi vida, en 8 años, he tenido absolutamente ningún problema con José Luis Moreno. Yo te hablo mi experiencia, la de los demás yo no lo sé. Yo nunca he tenido ningún problema. Él es muy disciplinado para trabajar. Entonces, se trabajan muchas horas y, o sea, con muchos guiones y trabajamos muchos días seguidos y requiere una disciplina. Pero para mí eso era bueno, porque para mí era una escuela del estar continuamente, era aprender más, a lo mejor lo que otros se quejan. Claro. Yo en ese momento lo agradecía, ¿no?
aunque tuviera que dormir menos horas, a estudiar más guiones, aprender más, un día estabas mejor, otro día estabas peor, ¿sabes? Pero quizá la diferencia, escuela para mí. Claro, la diferencia puede estar también un poco en las ganas, ¿no? Que tú ibas con unas ganas, con un entusiasmo por sí, la edad y por la juventud. Que quizás en diversas, hay a lo mejor diferentes actrices, a lo mejor que han comentado alguna cosa, algún tema negativo sobre la situación de muchas horas laborales y tal. Claro, yo le doy la otra cara. Si yo era becaria, era de las jovencitas que comenzaba, para mí era una escuela de aprendizaje y un rodaje. Claro. Yo estaba de alguna manera encantada, sacrificada como todo, porque no tenía vida social, trabajamos 14 horas, pero... Pero me gustó lo que dijiste, Diana, Kevin, de que es una gozada, tiene que ser una gozada que un maestro como José Luis Moreno te dé esa oportunidad y tú que eres una niña que llevas una maleta de sueños, dijiste, no, esta es la mía, lo voy a aprovechar. Totalmente. Otros se quejarían. Yo soy una soñadora nata, pero de siempre. Otros se quejarían. Cierto, lo que hiciste fue ser inteligente, coger, absorberlo todo, lo bueno, lo profesional, como una esponja, y hoy eres la Diana Ruiz que eres. Exacto, yo creo que ya acabo de cumplir 30 años, han pasado 10 años desde que fui jovencísima. Y ahora yo creo que ya es un momento que digo, ahora ya soy Diana Ruiz, ya no soy Miss, ya no soy tal, ya es quitarme un poco las etiquetas, no soy Diana Ruiz, para todo el mundo, soy Diana Ruiz y punto. Sí, o sea, bastante agradecida absolutamente a todos los certámenes, a todo, o sea, toda mi trayectoria, pero es el momento de ya desprenderme de ella, de alguna manera. Bueno, Kevin, pregunta importante, ¿no? Sí, yo le quería preguntar, a ver, ¿de dónde le nace este gusanillo de la moda, de la interpretación? Porque claro, con 19 años uno todavía está ahí como decidiéndose, ¿no?, qué hacer. Pues mira, yo creo que me viene Kevin, yo creo que lo tengo de genes. Mi abuela fue una de las grandes vedettes de los años 50, ¿no? Entonces, yo con 5 años me subí por primera vez a un escenario a bailar, ¿sabes? Entonces, desde los 5 añitos pisé por primera vez un escenario bailando, hice ballet 8 años. A mí era un escenario y me volvía loca, ¿sabes? Fuera para interpretar, para bailar, para lo que fuese, ¿no? Entonces, yo creo que yo ya no me defino como actriz o como presentadora o como modelo, dado que he tocado todos los puntos, ¿no? Y de manera continuada, sino de alguna manera polifacética, ¿no? Porque me he formado un poco en todo y trato de seguir formándome y seguir creciendo. Qué bueno, eres de esas compañeras con las que uno se identifica, porque es verdad que si tienes un abanico amplio de registros, ¿por qué no aprovecharlo si te dan la oportunidad? Claro. Creo que todo es compatible, porque todo es arte. Y sobre todo, yo siempre digo, y hago mucho hincapié, que también el secreto del éxito es la humildad. Sí. Siempre, siempre la humildad ante todo. Hay que ser humilde. Quien tenga talento, humildad, tenacidad, ganas y esfuerzo... Es chapó. Al final lo consigue, no tarde o temprano, con esfuerzo, sí, lo consigue, porque esto no llega a besar el santo. No. Y todos estamos en el medio, lo todos sabemos. Llevamos, ¿sabes? Y lo sabemos, que aquí no llegas, pum, y, o sea, y te conviertes en una estrella, ¿no? O son contados los casos. Pero si tienes esos puntos claros, al final yo creo que a cada uno le llega lo suyo. Claro que sí, Diana. Y la forma de trabajar, compañera, de Canarias, de nuestro archipiélago, no hablo en general de nuestra isla de Gran Canaria, Kevin, sino de nuestro archipiélago canario, no tiene nada que ver con península. No tiene nada que ver. Bueno, depende en qué registro, ¿no? Si en serie de televisión yo no he trabajado en Canarias nunca, sí he trabajado en península. Entonces, no sé el formato de trabajar aquí o cómo funcionan y tal. Luego, por ejemplo, con galas de José Luis Moreno, la gala de Navidad, de Telecinco, que son muy conocidas, y el Noche Sensacional, Noche de Fiesta, de toda la vida. Eso sí tiene, José Luis Moreno es muy especialista de lo escénico, ¿no? Le gusta mucho una buena puesta en escena, unos grandes bailarines, un juego de luces. Entonces, eso sí se puede asemejar mucho pues a un carnaval en Las Palmas, por ejemplo, ¿sabes? Que tiramos la casa por la ventana. Sí, claro. sí hay talentos en Canarias, hay grandes talentos en Canarias que hacen grandes cosas. Que sin duda no tiene nada que envidiarle a los peninsulares, ¿no? Que además despegan a nivel no solo nacional, sino internacional. Sí, Diana, difícil, una Gran Canaria, ¿verdad? Dejar a su gente atrás, su papá, su mamá, su gente, no es fácil. Para nada. No, y más que yo, que soy muy familiar. Yo soy muy familiar, sobre todo ahora llevo ya 7 meses aquí en Las Palmas y estoy disfrutando sobre todo mucho de mi sobrino, que me perdí un poco su crecimiento, ¿no? Y yo, sobre todo, también estoy muy ligada a mis hermanas, pero desde que soy muy pequeñita. Y ahora estoy disfrutando eso como más que nunca, porque durante 10 años me he perdido todo esa todo ese... Sí, que la familia es importantísima, Diana, porque son nuestro... Sí, son el apoyo, ¿no? Y el pilar Sí, gracias a Dios he recibido el apoyo absolutamente desde que yo decidí partir de alguna manera. He recibido apoyo familiar
y siempre ha estado ahí mi familia. Claro, es importantísimo. Al hilo de lo que comentábamos antes, si la moda, la interpretación y demás no fueran compatibles por un X fórmula científica, sí. ¿Tú con cuál te hubieses quedado? ¿Con qué te decantarías? ¿Qué dices? ¿De televisión, interpretación o sí, moda? Sí, entre los campos que domina. Televisión, interpretación. Televisión, sea presentar o interpretar, no sé, mucho más que la moda. ¿Y de porque personajes? yo siempre tengo un concepto claro. Yo amo la moda porque me encanta la moda, pero me gusta más explotar mi talento que vender una pieza, ¿no? Claro. Porque de alguna manera cuando haces un desfile, tú estás vendiéndole la pieza al diseñador, ¿sabes? Te puedes lucir más o menos, depende de la pauta que te marquen, ¿no? Pero cuando estás en televisión, pues demuestras, realmente ¿no? puedes explotar un poco más tu talento y nutrirte más de él y crecer y aprender más. Total. La pregunta que te iba a formular, Diana, es de los personajes que has interpretado tanto en teleseries como en sketch y demás, ¿con cuál te identificas? ¿Cuál es más Diana Ruiz? ¿Con cuál me identifico? A mí me encanta, a ver, yo soy puro cachondeo, yo lo tengo que reconocer, a mí me gusta un cachondeo más que comer, ¿no? Y el último personaje que he hecho para Antena 3, Yurena Versace, de Perdidos por el Mundo, que hacía de pija bloguera, o sea, yo lloraba de la risa rodando, o sea, lo disfruté muchísimo. ¿Sabe? Todo, absolutamente todos los papeles que he hecho, nunca he dicho a ninguno que no me guste, ¿no? Pero eso lo disfruté mucho, porque era mucha comedia, era mucho cachondeo. Pues yo tengo una cosa, compañera, cada vez que zapping en casa, Kevin pasaba, estaba Diana. Sí, oye, ahí, chicos, ¿me entiendes? Haznos algo por ti. Métete por un momento en la piel del personaje. A ver, de nuevo, un plano de Diana Ruiz, a ver algo de ese personaje que ahora nos contarás las visitas que has tenido y el éxito que ha tenido en Antena 3 Nacional. A ver. Hola, queridos amigos, bienvenidos al blog de Yurena Versace. Es maravilloso, pero el éxito. Pues sí, la verdad que no lo creía, porque cuando me ofrecieron el proyecto yo vine a presentar una gala de carnaval que me contrataron y a la semana me llamó Roberto Campos, que era el productor de este proyecto, y era para Antena 3, me hicieron la prueba y me cogieron, ¿no? Yo al principio, yo tenía miedo porque yo soy totalmente consciente que en Canarias hay caras mucho más conocidas que la mía, dado que yo llevo 10 años fuera, ¿sabes? Y que hay actores y artistas muy buenos, ¿sabes? Y en el elenco estaba de actores, estaban personajes, Roberto Campos tenía uno, estaba Víctor, un chaval que hacía del papel de Pancho, extraordinario actor, Leo, la de Clave de Ja, entonces yo decía, yo ahí tengo una competencia de tener una cara un poco menos conocida para algunos, ¿no? Porque quizás haya gente que no haya seguido mi trayectoria y el pueblo me asemeja como la misma y no sabe que soy yo, ¿no? Pero en un principio empecé en un balance que segunda y tal, y al final acabé exitoso, número uno. Me ha gustado muchísimo lo de bloguera pija. Me quedé contenta. Pero bueno, yo creo que el secreto es hacer las cosas con cariño, con amor. Claro que sí. Y sobre todo con corazón, ¿sabes? Bueno, la televisión ahora mismo en Canarias está en una situación así como, mírame y no me toques, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ahora mismo? Kevin, está en Canarias y está a nivel nacional. Está absolutamente en todos los sitios así, ¿sabes? Entonces hay que tener un poquito de paciencia, tener paciencia, tener tenacidad, constancia, esfuerzo y esperar a que pase un poquito el tirón, ¿no? Que nos está afectando absolutamente a todos. De verdad que sí, a uno, ¿verdad? Se agobia. Pero tanto, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, se lo digo yo, que he trabajado fuera, hay una revolución y, o sea, no es ningún secreto que está a la orden del día, ¿no? Lo vemos todos los días en las noticias. Diana, ¿y las pasarelas nuestras? Por ejemplo, la de baño, es una de las más conocidas de Europa, como es Gran Canaria, moda cálida. ¿Cómo se vive la moda de baño, la moda canaria en Península? Pues muy bien, con una gran aceptación, ¿eh? Con una muy buena aceptación. Es que hay que decir que tenemos grandes diseñadores en nuestra tierra. O sea, yo siempre digo, he dicho lo mismo, y siempre que he estado en Madrid he hecho gala de que Canarias es una gran fuente de arte y de talento. Total. Sin lugar a dudas, ¿eh? Pero tanto en diseñadores, en artistas, o sea, en carnaval, hay una versatilidad de talentos en Canarias, en la música, en todo. Sí. Y yo siempre he hecho gala de eso, fuera, ¿no? Lo que pasa es que dar el salto, que te coja alguien, que tal, requiere esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, en momentos tan malos como está ahora, también la música, por ejemplo, que ya, ¿sabes? Los managers también ya un poco lo van quitando del medio, las televisiones contratan directamente, ¿sabes? Que hay un poquito una revolución, hay que esperar que se calmen un poco las cosas, ¿no? Pero tenemos el orgullo de decir que Canarias es arte y es talento. Y me gusta, Kevin, ¿verdad? Esa actitud de esa mujer positiva, que tranquilos, calma, que todo llega. Sí, pero a ver, yo
yo supongo que todos en algún momento llega un momento de la desesperación, de decimos, sí. Dios, ¿y ahora qué va a pasar? Sí. Ahora tengo un parón de 2 meses, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Fe, tranquilidad, fe, ¿sabes? Vamos a agarrarnos un poquito a la fe, ¿sabes? Yo qué sé, que con esfuerzo, con constancia, yo siempre digo lo mismo. A cada uno le llega lo suyo, lo que está para ti nadie te lo va a quitar. Claro, y de algún modo también las crisis, porque no sé si has oído hablar que estamos en crisis, es algo que... ¿No? No, gracias a que hay un cuerpo de nada. Sí, sí, sí. Pues esto de algún modo también nos enseña, ¿no? Y de alguna manera, también, esto, claro, evolucionará. Es una nueva forma de vida, yo diría. También es una lección de humildad para algunos. Y también yo creo que es un momento en el que tenemos que apoyarnos todos los unos a los otros, porque si todos nos apoyamos de alguna manera con pequeñas cositas y todos remamos juntos, el barco no se hunde, ¿no? Oye, de luego. Es un poco una visión de mirar las cosas. Desde luego. Y para formular, compañero, la última pregunta, ¿vamos a improvisar un test a Diana Ruiz? ¿Tu libro de cabecera? Eso, mi libro de cabecera. Te he puesto en un aprieto, ¿eh? Mi libro de cabecera. ¿Cuál estás leyendo en estos momentos? Sí. ¿Estás leyendo alguno? Sí, a ver, espera que me salga el nombre. El de Sofía, que es del repaso sobre la filosofía. Uy, yo creo que lo tengo, la verdadera historia, Sofía. Sí, me estoy leyendo eso para hacer un poquito de repaso de filosofía, que me encanta. Espectacular. ¿Color favorito? El rojo, el turquesa y el blanco. Es que son los tres. Son los tres. Lo siento. No, ¿con qué registro te quedas? No, porque ya me quedó claro que con la interpretación, aunque amas la pasarela como la televisión, pero ¿un jeans o un buen vestido pitillo de cóctel? Depende del momento, es que ahí me pones en un aprieto, ¿eh? Porque yo soy una gran amante de lo urban y luego soy una gran amante de ir muy elegante a determinados lugares. Depende, todo tiene su momento, ¿no? Si te perdieras en una isla desierta, ¿qué te llevarías? Si me perdiese en una isla desierta... Bueno, si te pierdes no te puedes llevar nada porque te la buscamos, si la fueras. Hay cobertura, Diana, en la isla. Si te fuera. O bueno, te mandaran. Si me mandaran a una isla desierta, ¿qué me llevaría? Pues un bikini, ¿no? O un chico guapo o una crema solar de estas protectoras, ¿no? Para bueno, lo del chico tampoco está mal. Has tenido razón ahí, Adriana. Y ahora, otra pregunta que sé que te va a encantar. También te voy a meter en un aprieto como mujer femenina que te gusta la imagen. ¿Bambas, playeras, tenis o taconazo? También me pones un aprieto. O sea, me encanta ir en playera, con botita plana a diario. Yo soy muy urban, soy muy faldita vaquera, botita plana, sudadera o camiseta y tacones para los momentos que requiere la ocasión. Diana, ¿tus próximos proyectos? Mis próximos proyectos, o sea, soy de las que no quiere contar nada. Bueno, es lógico. Porque están en el aire, para que sí. Hasta que no estén firmados, ¿sabes? Sí. Hay algo que hay dicen cositas, ¿no? Que sí, que puede salir, ¿no? Que podemos hacer una continuación, pero hasta que no esté firmado prefiero no decirlo, por si acaso también no salga. Claro, claro que sí. No liarla. Bueno, pero de algún modo Diana Ruiz seguirá presente en casa o en donde sea. Claro que sí, la veremos en televisión, claro. En galas, en espectáculos, en muchos sitios. Oye, Diana, una mujer inteligente, ante lo mismo lo guapa, es evidente, pero inteligente. Y gran alegría volverte a ver después de tantos años. Sí, nos conocemos hace muchos años y me ha alegrado muchísimo verla porque es como el vino, con los años estás más guapa. Qué linda, Muchos besos y muchos éxitos. Lo mismo les digo a los dos, a ti Adrián y a ti Kevin. Muchas gracias, placer, un placer. Estar aquí ha sido mío. Nosotros seguimos aquí, ¿en qué hablen? No se muevan. ¿Sabemos qué hacer el 30 de noviembre? ¿No tenemos planes? Pues Alcauf nos ofrece una posibilidad fantástica. Es su 30 aniversario y qué menos que ha preparado una gran fiesta para todos ustedes. El 30 de noviembre, desde 5 de la tarde a las 9 de la noche, podremos disfrutar del 30% de descuento en todos sus productos, excepto tabaco y licores. Podemos disfrutar de un desfile fantástico de todas sus firmas, de las mejores firmas, donde van a desfilar maravillosas modelos. Vamos a disfrutar de un DJ que durante la tarde va a amenizarles con todos los éxitos número uno de actualidad. Al mismo tiempo, recordarles que todos los seguidores de Alcauf, a través de Facebook, actuales y los posteriores, hasta después de Navidades, exactamente Reyes, tienen un 30% de descuento. Al igual que todos los que se acercan hasta el puerto de Mogán, a las instalaciones del centro comercial, pueden, presentando su ticket de Salcai, que aparece ya la publicidad en todos los medios, presentando el ticket, tienen un 2x1. ¿Qué más se les puede pedir? Aniversario de Alcauf, 30 aniversario, el 30 de noviembre de 5 a 9 de la tarde en Puerto de Mogán.
para todos nuestros telespectadores y todos los que nos siguen, cuando quieran promocionar, tengan la intención de su empresa, un evento, cualquier cosita que quieran que traigamos aquí al programa Que Hablen o Canal 13 Digital, escríbanos por favor a quehablentv@gmail.com, a la atención de Lidia Pérez. Les esperamos. Bueno, señoras y señores, ahora tenemos a nuestra reportera maravillosa. Ella es Kevin. Yolanda Rodríguez. Rodríguez. ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Qué guapa viene siempre, Yolanda. Sí, la boca. Mira qué luz me han puesto hoy. Muy guapa. Fija. Bueno, semanita intensa también. Sí, bueno, como siempre. Cuéntanos, no porque tienes temas, ¿eh? No paro, sí. Y me gustaría decir una cosa, claro, si puede ser. Quiero. A nuestros telespectadores, que lo siento mucho si no acudo a todos los eventos, porque es que no me puedo partir en dos. La verdad es que es un promedio de 3 diarios, y más en esta época que hay muchos eventos también solidarios, que lo siento mucho, ¿vale? Hay que ser solidarios también con la compañera. Claro, sí. Una mujer, ya lo comentaba en el comienzo, las semanas pasadas de nuestro magazine, Que Hablen, luchadora y perseverante. No pasa a veces ni por casa, porque lo que acaba de comentar, claro, hasta 5 eventos seguidos, ¿eh? Yolanda, cuéntanos, sí, esta semana. A ver, ¿te has ido al Expo Boda? Ay, sí, qué bonito. Cuéntanos. Me entraron hasta ganas de casarme otra vez. Qué cosas más bonitas. ¿Cómo te lo ponen de fácil? De verdad. Sí, una que organización, no, que... además preciosa, mucho nivel también, por lo que estuve preguntando en los stands que había este año. Y bueno, te encuentras todo tipo, desde la persona que te organiza la boda de arriba abajo. Por ejemplo, cuando tú no tienes idea, uh-huh, de cómo hacerlo. Está muy de moda, ¿verdad, Yolanda? Sí, a mí me parece eso muy bien, fíjate. ¿Sí? Porque... contratas a una persona y te asesora, Kevin, con, sí, el vestido, con el ramo, con las novias, con las damas. Sí. A mí me gusta mucho, ¿no? Es como tu particular personal shopper para a la hora de casarte, ¿no? Sí, además, sí, crea una figura, ¿no? Un nuevo puesto de trabajo, o sea, asesores de bodas. Mira, pues qué sí, bonito. Mira, qué buena idea. Oye, hay que patentarlo, Johnny. Yolanda, hay que patentarlo. Somos una empresa de los... No, pero mira, de verdad, había mucho nivel, tanto, por supuesto, en los trajes de novia, eso ha asistido siempre. Ahí quería llegar, vale, yo, eso, compañera. Depende del presupuesto que tú tengas. Uh-huh. Pero después en el tema de flores, en el tema de lo que es los sitios donde organizarlo, en las fiestas, en lo que es las flores, en limusinas, en fin, uh-huh, hasta incluso el tema de estética, si te quieres dar un masajito unos días antes para relajarte, en fin, los viajes, las invitaciones, una maravilla. Qué rico. Es a donde quería llegar, compañera, todo muy cuidado, ¿verdad? Todo, sí, muy medido, muy, muy perfecto, ¿verdad? Muy que alguien te va a pagar o quiere un trato exquisito, lo va a encontrar. Muy detallista, a mí me gustó, ¿eh? Y la figura de la persona esta, lo que dijo antes el compañero Kevin, de que te asesore, porque a veces a lo mejor tú tienes un presupuesto y se te va todo a lo mejor en lo que es la fiesta, la comida. Pero después a lo mejor la iglesia se te queda un poco pobre en cuestión de flores. Que de hecho yo volví al siguiente día con nuestro compañero de aquí del canal, con Fran, uh-huh, que es florista. Volví otra vez con él, un poco mirando a ver también cómo, por ayudarle también, un poco a ver cómo hacer el tema de las flores, saber, uh-huh, qué hacer. Hace ramos de flores, uh-huh, en fin. Y perfecto. El tema de las flores a mí me apasionó, porque había cosas que yo no había caído en esos detalles. ¿Cómo puede vestir una boda, un evento, el tema de las flores? Güey, importantísimo, importantísimo. Claro, ahí están para tu traje, para tu decoración floral, para donde celebrarlo, pero ahí están, sí, para padrinos, por ejemplo. Si tú quieres, sí, comprarte un padrino, ¿se, sí, puedes comprar? Te puedo asegurar que sí, que había varios stands. Y después también, otra cosa que me llamó la atención, que ahí están también ahora de ropa para este tipo de eventos, uh-huh, de rosada. Ah, mira, qué bueno. Y además de por eso, de compañera, comenté lo de el que va... paga, tiene un trato exquisito y además se lleva lo mejor y calidad. Claro, y date cuenta que son días señalados en la vida de una persona, que no es un cumpleaños, no es una Navidad, son días señalados, y que menos de que eso, pues, quede en tu... Claro, que quede en tu retina, a no ser, sí, que una sea Marta Sánchez, se case 3 veces, normalmente la gente de a pie decimos bueno, una vez en la vida. Nos casamos una vez en la vida. Se nos queda guardado el resto de nuestros días. Sí, bueno. Bueno, compañera, tenemos un amplio material de fotos, porque sé que estás, sí, siempre en tu trabajo puesta, presentable, sí, no, claro, y no, profesional. Ella es Yolanda Rodríguez. Estos días ha oído menos la moto por el tema de la lluvia, pero... Sí, hay que tener ojo. Para llegar pronto a todos lados. Y ojo con la moto, el casco, por, sí, favor, no se olviden, sí, del casco. Y en el coche, el cinturón de seguridad a los niños, como si van a la esquina a comprar pan. Siempre. Importante, hay que dejarlo eso marcado. Sí. Inauguración de un spa. Luego también nos invitaron a la inauguración de un spa de lujo, uh-huh, mucho nivel de gente de la sociedad nuestra de aquí de la isla. Voy a nombrar alguno y que me perdonen si se me queda alguno atrás, pero es que había mucha gente. Estaba el diseñador Gabriel Curicier.
Me encontré también con Ruth Armas, la actriz de Galda, que fue también directora del Festival de Cine. Estaba también Antonio Sangó, Nardi Barrios también, en fin. O sea, personalidades importantes José en Cruisier, el mundo de la política de la moda del panorama canario. Yolanda, la organización maravillosa. Yo me quedé alucinada, ¿cómo puede un negocio tan pequeñito hacer un evento tan, tan bonito y tan elegante? Que por cierto me regalaron un circuito de 2 horas para. ¿Eso te iba a preguntar? Mira, y quería llegar yo. Oye, nosotros nos van a dar es que un si bono no lo de digo, eso. No sé, yo lo necesito, ¿eh? Yo necesito, y Kevin Ramos, y además todos los compañeros. Oye, una horita, perdona, una horita en un circuito de 2 horas. Primero voy yo, después te cuento. Ah, vale. Bueno, sí, sí, sí. Pero mira, nada más que entrar la sensación, el olor ese a es maravilloso el olor, ¿eh? La música, precioso, ¿eh? Además, lo plasma todo, ya tengo las fotografías, los vídeos que nos traen siempre. Nuestras reporteras como Yolanda Rodríguez. Los arbornos perfectos, las zapatillas perfectas, unas velitas de fondo. Entran dos yo quiero. ¿Qué quiere que te diga? De un spa y de mi madre. Qué bueno, tentación. Y para ir a un spa también te hace falta un bañador. Lenita. Por supuesto, Lenita. Que no sea de otro, que sea Lenita. ¿Cómo lo preparé todo? Boda, spa, bañador. Claro. Sí, mira, esta entrevista me sorprendió mucho. Es una mujer que vale sus besos en oro. Porque hablando con ella ya luego fuera de cámara. Es una mujer que llegó aquí a las islas muy jovencita, con 6 años, ella es sueca, pero le tocó vivir la época de Franco. Y entonces venir de fuera, la época de Franco, una mujer emprendedora, luchadora, y encontrarse con todo ese hándicap a la hora de montar un negocio, me quito el sombrero, ¿eh? Difícil, mira que difícil. Muy poquitas mujeres a mí me inspiran esa. De esas mujeres, Yolanda, que a nosotras nos gusta, ¿verdad? Esas mujeres emprendedoras, luchadoras, que se van abriendo un camino y consiguen sus objetivos. Es una emprendedora y una trabajadora impresionante. También me quedé sorprendida las instalaciones que tiene en las torres. Ahí tiene todo lo que es su creación de arriba abajo, tanto lo que es el diseño, luego el coser, tenía como 20 costureras, en fin, las instalaciones que me llamaron mucho la atención. Y Kevin, yo no sé tú, pero qué chica canaria. Yo inclusive no tenemos un bikini en la gaveta de los bañadores que no sean Lenita, me gusta mucho su firma. Se lo dije porque curiosamente yo le compré a ella, ella empezó vendiendo en la playa, en Playa del Inglés a las amigas. Y recuerdo haberle comprado un bañador hace como 20 años. Me gusta mucho, Lenita. Le resultó muy curioso. Sí. Y te digo una cosa, desde aquí, Lenita, se nos está viendo un besote. Y suelen ser buenísimas las licras. O sea, mira que me he metido en piscinas, en mar. O sea, creo que le da al cliente una calidad. Calidad también. Sí, sí. Y luego también la variedad de diseño que tiene y de colorido. Porque la verdad que aquí, ella me dijo que es que el público aquí exige mucho estampado. Gusta mucho el color, sí, le gusta en Canarias, mucho, sí. Y la verdad que tiene una gama de diseño. Bueno, y además ella con su marido hacen un tándem perfecto, porque él, no recuerdo su nombre, si es Luis o Luis Mentado, Luis Mentado, correcto. Sí. Propietario de XTG. De XTG. Para vestir también a los hombres. Bueno, aunque ahora también están con algunas cositas de chica. Sí, están empezando incluso a tocar en lo que es la ropa deportiva, muy bonita también. Sí. Aparte yo tengo, ya de los bikinis, bañadores, lo que es la moda de baño. Que ya también tenían temas de lo que son los blusones, bolsos, en fin, ahora están tocando también la ropa deportiva. Muy bonito, por cierto, yo tengo un chándal de ellos y. Sí. Y también calidad. Calidad, es lo que decía antes, Kevin. Yo lo que tengo de Lenita, ya te digo, lo lavas, te metes en piscinas, te metes en el mar y está la tela, la licra intacta. Ahora, Yolanda, una pregunta. La Lenita persona, porque hablamos de que es una gran profesional, tanto ella como su marido, Luis Mentado. Lenita como persona, de tú a tú, que estuviste de primera mano con ella. De tú a tú me llamaron la atención dos cosas. La primera de todas, tú ves ese pedazo de mujer guapísima. Muy guapa, sí. Con esos ojos azules. ¿Y cómo te habla de canario más que yo? Sí. Canaria pura y dura, pero claro, llevo 6 años, sí. Y lo otro que me llamó la atención es tremendamente tímida. Eso sí me llamó mucho la atención. La invité a venir aquí a plató con nosotros, a hablar un poco, salirnos un poquito de la típica entrevista profesional, sino hablar más del tema personal, porque ella fue una deportista en su momento. Le gustaba mucho el patinaje, el esquí y demás, y yo quería tocar un poquito esa parte personal y humana de ella. Y me dice que todavía no está preparada, que se pone nerviosa por lo tímida que es. Digo, ¿cómo es posible? Le suele pasar a muchos maestros. Una mujer con este imperio y suele lo tímida pasar. Que es. Pues tenemos que hacerle un llamamiento desde aquí a Lenita. Sí, Lenita, si nos estás viendo, vente.
Hija, que no nos va a pasar nada, que aquí no va a pasar muy bien. Vamos a acercar a Kevin a hablar. Bueno, Yolanda Rodríguez, ¿algún evento más, compañera, que quieras destacar? O ya te vas rápidamente, porque creo que ya está esperándote el compañero para el próximo reportaje. Sí, esta noche otro evento más. Bueno, simplemente, pero esto lo toco un poquito por encima, ¿vale? Porque estamos preparando todo el tema del vídeo, el montaje de fotos y demás, lo que es el rastrillo de Nuevo Futuro. El rastrillo solidario de todos los años. Este año se celebró en el Infecar, donde, bueno, señoras de la alta sociedad y todo tipo público que quiera contribuir con el tema de este rastrillo, pues ahí tienen las puertas abiertas. Es solidario todo, Yolanda. Sí, sí. Importante, uh-huh. Tenemos que ayudarnos. Y bueno, y si me lo permite, pues... Que claro. Bueno, que un programa de televisión, todos sabemos lo que el tiempo es oro, que sepan que en Facebook, a todas las señoras que nos están oyendo, que no son modernas, pero su vecina sí lo es, que se vayan a la casa de la vecina a tomar café, entren en el Facebook, en la página de Que Hablen, ¿eh? Estoy poniendo Que Hablen, en el Facebook. Y allí verán siempre, tanto las fotos mías como de la compañera Lidia Pérez, de todos los eventos que estamos cubriendo durante la semana. Perfecto, pues nosotros seguimos aquí esperando más eventos la semana que por viene. Por supuesto, un placer, compañera. Cada semana me sorprendes y yo sé que la semana que viene nos sorprenderá muchísimo. Sí, sale corriendo la compañera Yolanda Rodríguez, Kevin, porque va rápidamente a grabar, ¿verdad? Sí. Claro, es que se va, hasta la semana que viene, hasta la Yolanda, semana que gracias. Viene, compañera. Nos hemos quedado así nosotros, ¿verdad, Kevin? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a Publi, nos vamos a una Coca-Cola y volvemos? O un agua. Un agua mejor, un agua, no, Coca-Cola no. No. Bueno, siguen ustedes en Que Hablen. Recordarles que nos pueden ver también a través de la página www.canal13digital.com en el apartado Televisión Online. Nosotros ya tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Manolo Martín, compañero de esta cadena, que nos va a hablar de alguien muy especial de nuestro carnaval. Por supuesto, alguien inédito que se merece un gran homenaje, como ha sido nuestro desaparecido en el 2001, Charlo de las Palmas de Gran Canaria. Manolo Martín, buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero y amigo. ¿Qué tal? Bien. Con ganas de sonreír a tu lado también. Con ganas, con muchísimas ganas de pasar un ratito agradable. Bueno, la primera pregunta es casi obligada. Se echa de menos mucho a este personaje, ¿no? Mítico en nuestro carnaval. Se echa de menos sobre todo porque no ha habido una figura que lo sustituya. Desde que murió don Santiago García, el Charlo de las Palmas de Gran Canaria, no ha habido una continuidad en ese personaje. ¿No? Nadie ha cogido ese testigo y ha hecho nuevamente en el carnaval de las Palmas de Gran Canaria la figura de Charlo. Hay una vacante, ¿no? Hay una vacante, exacto. Pues mi pregunta era, más o menos, ¿se ha perdido una gran figura en el carnaval de las Palmas de Gran Canaria? Inigualable, yo dije inédita, pero inigualable. ¿Eh, Manolo? La verdad que sí, porque además era un señor entrañable, era de Santa María de Guía y era todo corazón. Parece que siempre se dice de las personas que fallecen, ¿no? Pero en este caso es cierto, porque Santiago era el primero que se apuntaba a lo que fuera todo relacionado con las fiestas y todo lo que le pudiera participar, él se apuntaba a lo que fuera. Entonces, se echa mucho de menos. Pues sobre todo en las personas que viven y que disfruten y que trabajan para el carnaval, se les echa mucho de menos. Además, nosotros estamos esta noche hablando de nuestro Charlo, del carnaval, porque mañana sábado se celebra un homenaje, cuéntanos. Pues sí, mañana sábado en el Teatro Víctor Jara, en vecindario, en Santa Lucía, Tirajana, va a haber un homenaje a los Charlos de Canarias, a los tres Charlos de Canarias. Se llama Un Mismo Carnaval, uh-huh. Es una producción de nuestra productora, Factoría Don Nao, y hemos aunado con la Murga Los Nidos de Sarimanche, que fue una idea suya, la verdad que nos la trasladaron hace tiempo, porque ellos querían dar a demostrar a la gente que no solo los grupos del carnaval existen en febrero, sino que hacen muchísimas cosas durante todo el año. Entonces se ideó este espectáculo, es un espectáculo musical, una obra, digamos, entre comillas, teatro musical, donde van a participar la Murga Los Bambones de Santa Cruz de Tenerife, los Nidos de Sarimanche de Gran Canaria, viene una chirigota de Cádiz, del Canijo, uh-huh. Hay una batucada, la Santa Star del municipio de Santa Lucía. Van a participar todos los directores de las murgas de Las Palmas de Gran Canaria, van a estar todos en ese espectáculo. En un momento de la obra se compone de ciertas partes, ¿no? Es una historia, van tres niñas que son actrices también de una compañía del sureste, nos dan pie al espectáculo, ¿no? Entonces las niñas pues nos introducen en el mundo del carnaval
desde su punto de vista. Cada una representa el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, otra el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y otra el carnaval de Gaditano. ¡Qué bonito! Entonces hay una historia entrelazada donde participan, como digo, la Murga Bambones, Nitro de Sarimanche, la Chirigota. En un momento de la obra, no quiero tampoco desvelar mucho para que vayan a verla, pero en un momento de la obra sí es verdad que les puedo decir que en el escenario del Víctor Jara va a haber casi 200 personas al unísono cantando en directo en el espectáculo, o sea que de verdad que... ¿Entrada gratuita? ¿Entrada? No, la entrada hay que decir que es también en colaboración con Cruz Roja Española. Se va a hacer en la entrada del teatro una recogida de alimentos. Esta semana está el tema de Cruz Roja con la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos. Pues allí en el Teatro Víctor Jara se va a hacer una recogida. El precio de la entrada son 10 euros, que se pueden comprar en entradas.com, en el Ateneo de Vecindario, o en la misma taquilla del teatro mañana sábado. Correcto. No hay muchas entradas ya a la venta, porque es decir que el aforo es de 1000 personas. Claro. Y hay vendidas hasta hoy viernes 800 y casi 900. Entonces el que quiera ir, que se apure. Porque no es gratuito, porque hay que correr con los gastos. Claro, ¿no? Lógicamente. Imagínense trasladar 80 personas de Santa Cruz aquí... estancia, dieta, transporte, iluminación, todo lo que hay en el teatro. El Ayuntamiento de Santa Lucía se ha portado maravillosamente, prestando todo su esfuerzo, y la verdad que tenemos un pollo montado. Además, compañero, lo que yo quería decir, un teatro que impone. Yo he tenido el placer de trabajar ahí, se presentó una de mis películas ahí, sí, con el Calderín, y cómo impone. Es que es muy, muy grande, fuerte. Muy grande. Es muy grande. Es muy bonito. El Teatro Víctor Jara, además, el aforo es muy, ¿cómo decirlo?, muy teatro romano, ¿no? Muy abierto. Entonces, se ve todo el escenario desde cualquier parte del teatro, y desde el teatro se ve cualquier parte del escenario. Es una cosa, ya te digo, en un momento de la obra van a haber 200 personas casi en el escenario, la amplitud que tiene, la verdad, y se va a llenar, pero bueno, la cosa está bien corridita. Manolo, compañero, ¿y de dónde surge o de quién surge esta idea del homenaje? La idea esta surge precisamente de los, como te dije antes, de los nietos de Sarimanche, de la murga de los nietos de Sarimanche, que ellos con sus inquietudes, hay que decir que dentro de la misma murga hay gente que viene del mundo del folclore, del mundo de la música. Entonces, durante el año no están parados, siempre están haciendo cosas. Entonces ellos han querido pues mostrar al público que no solo en carnaval, en febrero, existen los grupos, sino, claro, que hacen cosas durante todo el año. Entonces nos trasladaron esta idea a Factoría Don Nao, y vamos, enseguida empezamos a mover hilos, trasladamos la idea a los compañeros en Tenerife. Y vamos, la verdad es que todo ha sido sí, con la dificultad que tiene, porque hay que decir que los dos grupos van a cantar unas mismas canciones al unísono. Los Bambones son unas 80 personas, los Sarimanches son también casi 80, son 160 personas cantando lo mismo, aunque también cada grupo pues presentará su presentación y su despedida, que van a hacer para el Carnaval 2014, y además nos van a dar un adelanto, una exclusiva de parte de su repertorio. Entonces la gente que vaya a ver el espectáculo pues va a poder disfrutar de ya unas canciones de carnaval que se verán en febrero del 2014. Todo eso aderezado con la Chirigota del Canijo, que viene de Cádiz, que se han prestado también a este homenaje. Se ha preparado un espectáculo con ellos para el tema del Charlot. Van a estar las familias de los dos desaparecidos Charlot, don Pedro Gómez Conca de Tenerife y don Santiago García. Y viene también está invitado, va a participar también en el espectáculo don Juan Medina, el Charlot de Lanzarote, que sí está vivo, afortunadamente todavía, va a venir en representación de la isla de Lanzarote, o sea que va a ser un espectáculo bonito. Muy bonito. Bueno, y retomando lo de este tema de Charlot, ya son muchos años, ¿no?, sin él en la cabalgata. Muchos, como decía antes Adriana, en 2001 desapareció en Santiago, y se le echa de menos, porque ya no solo en Santiago, sino cada vez yo creo que van desapareciendo las figuras que estábamos acostumbrados a ver desde pequeños en la cabalgata del carnaval, sí, ¿no? Me acuerdo de Fidel Castro, de Charlot, de Peggy, de mil personajes, ¿no? Han ido recuperándose otros y han ido apareciendo nuevos. Pero sí es verdad que la figura de Santiago se le echa de menos. ¿Y has vivido, compañero, alguna anécdota con el gran Charlot? Sí, me acuerdo en el Parque Santa Catalina, en una de las galas, no me acuerdo si fue el Pregón, una de las galas, con también el desaparecido Juanito, el pionero. Me acuerdo que estábamos dentro en la zona interior, en el backstage, ¿no? Y ellos eran muy, muy, muy cachondos, eran mucho de follones dentro de eran muy malos, eran muy gamberros dentro de lo que se movía en la cala, ¿no? Y yo me acuerdo una vez, una anécdota, que Santiago, Juanito pidió, niño, déjame un whisky, como hablaba él, ¿no? Y Santiago tenía, él, no me acuerdo si bebía ron o no sé qué, y le puso un vaso ahí a Juanito.
mira, bonito, esto es para nosotros. Y le cambió, le puso agua sin gas, no sé qué. Le mezcló con ron, aquello, o sea, ya a diablo aquí. Y Juanito cogió, sé yo, el tanganazo, como si ese me voy a echar un tanganazo. Y así, así se lo echaba. Él se quejaba y decía, esto no está bueno, pero eso lo seguía mandando. Tan natural. Y Santiago, sí, a la gente que pasaba nos picaba los ojos, como diciendo, traigan más que esto se lo va a un litro y medio. Esas eran las cosas que hacían estos personajes dentro del backstage, ¿no? Del carnaval, y como claro. Esas muchísimas anécdotas. Muchísimas. Una jartera que se metieron una vez a comer tortilla de carnaval, y todo el mundo buscando las tortillas de carnaval, se habían comido ellos, cosas así. Compañeros, señoras y señores, llega el compañero Manolo Martín y huele a carnaval. Esta sí. Fiesta, nuestra fiesta más importante. Kevin. Un mes de carnaval en pleno de noviembre. Que me gusta el carnaval. Bueno, retomamos el... Sí, recuperando un poquito, en 2001 la noticia fue un poco dura, ¿no? Para todos los que queremos el carnaval y los que la amamos de alguna forma. Y esa primera cabalgata, yo era muy, muy pequeño, bueno, tenía yo 10, 11 años y lo recuerdo todavía. ¿Cómo viviste tú esa primera cabalgata sin...? Pues sin fue una cosa, ellas de menos esas cosas, porque yo recuerdo que, por ejemplo, Don Santiago pues siempre salía al principio de la cabalgata, abriendo la cabalgata. Siempre salía Juanito el Pionero, que sí, hasta que murió el pobre, todos los años se quejaba que Pepa Luzardo no le ponía la carroza. Y abrían la comitiva del carnaval, y entonces los personajes son los que abrían esa cabalgata. Y el primer año resultó extraño, ¿no? Resultó extraño que empezara la cabalgata con las carrozas de las reinas y demás, y se llaman falta esa figura, ¿no? La verdad. Total. Que... Y en ciertos momentos, porque él era muy de hacer caso a los niños se le acercaban, les hacía bromas con la flor que llevaban en los ojal. Entonces todo eso se ha perdido, y yo recuerdo el primer año de la cabalgata, cuando en el 2002, cuando falló, ya no estaba Don Santiago en el carnaval. Sí notabas tú la gente como diciendo, falta algo que abre mi cabalgata, ¿no? Faltaba ese humor, esa, no sé cómo llamarlo, esa presencia del charro de las Palmas de Gran Canaria. Pero no solo tú, compañero, yo creo que todo el gran público, nuestro pueblo, echaba de menos claro. Al charro, sí, ¿verdad? Sí, esos sí, pequeños, sí. Nosotros, los grandes, es los que era una persona, ya digo, aparte del personaje, era una persona entrañable, él por sí mismo, entonces se le sigue echando muchísimo. Echaba muchísimo de menos. ¿Y tú crees, compañero, que saldrá otro charro como este, inigualable en las Palmas de Gran Canaria? Como este no, porque la verdad es que el personaje lo clavaba. Yo me acuerdo una... cuando fue el carnaval de cine, que se le hizo una escena para él solo, para el Charloso, fue impresionante. El público se vino abajo en el Lago de la Reina. Y también un homenaje que le hicieron en su día, al poco de fallecer, la murga de los Rockefeller, que también fue otro punto importante de inflexión en el carnaval de Las Palmas, ¿no? Como se le homenajeó en ese momento. Él era muy amigo de los murgueros. Él siempre estaba en el concurso de murga, si no vestido con su señora, siempre iba atrás a saludarlos a todos. Ya no que fueran del norte, del sur, a todos. Se llevaban muy bien con todo el mundo. Yo recuerdo de pequeño pasear por las canteras. Él siempre le gustaba mucho la playa, siempre sí, estaba, sí, por sí, esa sí, zona. Estaba por la zona. Sí. Y recuerdo de verlo en una heladería, que ya no existe, tristemente. Y siempre estaba acompañado de su señora y siempre te atendía igualmente. Como sí, sí, no, sí, no sí, dejaba sí. De ser el personaje nunca. No. El vestido sin vestir siempre llevaba el alma de echarlo dentro, ¿no? Él te veía por la calle y te reconocía. Además, era una persona que te identificaba bastante bien. Él sabía que tú pertenecías a algo de carnaval. Sí. No le dijera, no, yo estoy en esta murga, en esta comparsa, en esta batucada, pero sí te reconocía como alguien que estaba en el carnaval. Y era muy afable y te invitaba, ¿quieres tomarte un café? Y es lo que dices tú, Kevin, siempre él paseaba por las canteras mucho con su señora. Y la verdad que cuando te veía, yo creo que inconscientemente se le iba el personaje sí, a la sí, persona. Sí, lo llevaba consigo. Sí, verdad. Bueno, Manolo, te vas a emocionar. Yo conociéndote de muchos años que hemos trabajado juntos. Te vas a emocionar porque va a estar la familia del charlo de Las Palmas de Gran Canaria como del charlo Kevin de Tenerife. Sí, sí, sí. Va a ser emotivo, sobre todo por cómo está montado el tema, ¿no? Ya te digo que también se han sumado a la iniciativa, a este espectáculo, todos los directores de las murgas del Carnaval de Las Palmas. Veremos ya a Tito Rosales de Chancletas, a Javier Serenquinquene, a la directora Johnny de los Tuits. Van a estar todos. Los grandes. Todos van a participar de una manera que no voy a desvelar. ¿No? En ese espectáculo, pero va a ser emotivo, va a ser emotivo, va a ser emocionante. Y también emocionante va a ser que vamos a tener pues al único charlo que nos queda en Canarias reconocido, que es Don Juan Medina de Lanzarote. De nuestra isla volcánica preciosa que yo adoro. Así que, señoras y señores, no pueden faltar este sábado en el Gran Teatro Víctor Jara, en Vecindario, en el sur de Gran Canaria. ¿Qué hora, Manuel? No 8:30 empieza. Claro, que no dejen de comprar sus entradas, las poquitas que tienen que quedar ya. Y si van, no pueden. Y si van, vayan, lleven su...
alimento también, que ella va a estar Cruz Roja también recibiendo los alimentos en la puerta del teatro. Kevin. Bueno, Manolo, ¿estrena el programa dentro de poquito? Ya, sí, por fin. Queremos que nos cuentes todo. Por fin, el día, después de muchas vicisitudes, el día 10 de diciembre arranca carnavaleando en esta casa. Y bueno, ya estamos grabando, estamos yendo por los locales. Es decir, que tenemos que dar las gracias desde aquí a los Guanches Picapiedras, que nos han cedido su casa para que sea el plató de carnavaleando. Bueno. Un plató impresionante, es una casa museo de carnaval que seguramente muchas personas a lo mejor no conocen, pero gracias a las clases de Canal 13 van a descubrirla. Entonces, desde aquí agradecer a los Guanches Picapiedras que nos hayan cedido sus instalaciones. Es un espectáculo la casa, es una casa museo en Vegueta, en la calle Audiencia en Vegueta. Yo les invito a todos a que pasen por ahí, en la calle Audiencia número 7, a visitar esa casa museo, porque está como casa museo del carnaval. Y nosotros contentísimos, ya estamos grabando, estamos yendo por los locales de las murgas y comparsas a grabarlos en sus locales de ensayo. También trasladamos denuncias de los propios grupos, porque la verdad que hemos visto cosas impensables. Esta misma semana fuimos a grabar las Crisitrotas en el Risco de San Nicolás y ensayan en el mismo colegio Guiniguada, al frío, porque tienen un problema con un vecino que llegó nuevo al barrio y les ha hundido el chiringuito. La comparsa Quizamba, estos días también salió en todos los medios, que se ha quedado sin local de ensayo. O sea, que todo eso también vamos a trasladarlo a carnavaleando. Bueno, pues recuerden ustedes que el carnaval no empieza en febrero, empieza en diciembre, concretamente el día 10 aquí en Canal 13 Digital. Además, en la casa, compañero, tendremos olor a carnaval. ¿Con quién? Con nuestro compañero especialista en carnaval, Manolo Martín. Manolo, un placer, ¿sabes qué? Placer estar con ustedes. Te quiero muchísimo y estoy contentísima que estés con nosotros en la casa. ¿Qué? Bueno, nosotros seguimos, que tenemos ahora una entrevista interesante. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ti. No se muevan. Bueno, vamos con una entrevista muy fuerte hoy en nuestro programa. ¿Qué hablen? Si yo les digo a todos ustedes, Kevin, Pedro, no van a saber quién es, pero si yo les digo Sayo, a todos ustedes se les despierta una gran sonrisa en la boca. Así es, Sayo, con 3 décadas ya sobre los escenarios, siempre nos está haciendo reír, pero no solo con su humor, sino también con sus espectáculos de transformismo. Un gran icono del mundo del transformismo en nuestras islas y fuera de ellas, así que sin más preámbulos, claro. Kevin. Sayo. Sayo, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes porque... Que hablen. Bueno, esta semana presentaste el programa en la cadena, Ahora Sayo. Sí, Ahora Sayo. Y bueno, parece ser que ha tenido éxito, lo ha visto mucha gente, sobre todo por medio de las redes sociales me lo han comunicado, gracias a todos ustedes por verme y por ver el programa. El programa es un programa ameno, un programa entretenido, que se supone que vamos a dar cabida a toda aquella gente joven del mundo de la música, del mundo de la actuación. Perfecto, en general. Sí. Y una entrevista exclusiva, coqueta, simpática, agradable, que la realizamos en la casa Fataga, en terraza Fataga, en el emblemático, guay, que me trago toda la lengua. wow, en el Parque Santa Catalina. Uh-huh. Y nada, bueno, y ahora viene el próximo martes el otro programa. Claro que sí. ¿Dónde estás tú, Kevin, por cierto? Es verdad, claro, que grande ese programa. Ay. Y Arabia y Javi también estarán. Pues mira, no lo perderemos. Creo que es la entrevista tuya la que va a pasarse. La actuación tuya y la entrevista de Javi Arabia, creo. No estoy seguro porque también está Mara González, Mari Sánchez, Jaime Marrero fue esta semana, Carlos Castilla, Sisto Armas, un montón de gente y muchos que quedan. Bueno, menudo plantel. ¿Sí? Bueno, a lo largo de tu carrera, Sayo, diste el salto a Península y te codeaste con las mejores. Cuéntanos algunas anécdotas que tú hayas vivido en Península a lo largo de tu carrera. Bueno, en la Península, más que conocer a las mejores, lo que estuve trabajando fue mucho cabaret. mucho cabaret, jalando de los bolsos para adelante y para atrás. Y sí, he conocido a muchas artistas de las grandes, a muchas grandes como Lola Flores, Rocío Jurado, Maciel, María... Ay, que me acabo de quedar todo trabado. Como dice Javi Combe, arranca, Cefa. Arranca. Javi Combe también estará con nosotros en el programa. Maravilloso. Y bueno, el salto a la Península fue un poco más de camino hacia ir haciendo experiencia. Cuando mejor después volví aquí, tuve un negocio, tuve el ensayo y estaba muy animado, siempre estuvo muy bien. 3 años, después en la gala del 92 tuve un éxito extraordinario en el Teatro Pérez Galdós, una gala de carnaval, y ahí fue donde empecé a tirar para adelante con toda mi gente, con mis cosas. Sayo, Kevin... La semana pasada se lo preguntábamos a Javi Combe, esta semana te lo preguntamos a ti. ¿Sayo, eres consciente de
todo lo que envuelves, de toda la gente, pequeños, más mayores, de todos los seguidores que te siguen. Sí, por supuesto. De lo popular que eres, Sayo. Por supuesto, soy muy consciente y para eso, ahora me siento un poco, cuando soy tan consciente de eso, me da un poco de vértigo pensar que tengo que estar con todo el mundo, que estar al tanto de todos los que mis amigos. Y a veces es un poco complicado, pero el que yo tenga un éxito, y lo pongo con letras mayúsculas, mi éxito ha sido gracias a mi gente. A mi gente que me... Y yo hoy por hoy, puedo decir sin nada de petulancia que soy profeta en mi tierra, porque no creo que haya una localidad en las islas donde yo no haya estado. Desde luego. Y hablando de éxitos, Sayo, has cosechado numerosos éxitos a lo largo de tu carrera. Sí. Y ahora llega, pues ahora, Sayo, cuéntanos un poquito más, vamos a profundizar en este tema. Pues eso, fue un día que alguien me dijo, Sayo, vamos a hacer un programa para que lo hagas tú, lo dirijas tú, lo lleves tú y tal. Y yo digo, bueno, pues sí, habiendo el plantel que hay de artistas, de gente, sobre todo hay gente de todas las edades, pero ahora se está haciendo con gente, pues yo voy a intentar hacerlo con gente muy más joven, porque yo cuando empecé en esto no tenía una plataforma como la que tienen ahora, como la que hay ahora para gente joven, como por ejemplo tú, que eres un chico muy, muy polifacético en el espectáculo y ha sido muy gentil, y eso te lo tengo que decir. Muchas como gracias. Se lo voy a decir a todos los que trabajen, vengan a actuar al programa, invitados especiales, siempre acompañándome. Y bueno, se trata de estabilizar un poco que en Canarias, en Gran Canaria, haya gente que pueda estar en el trabajo. De todas formas, también me están echando una mano los grandes artistas de esta de siempre, ¿no? Y estarán ahí, y si funciona, que bueno, voy a esperar un momentito, ahora esto me toca a mí dirigiéndome a ustedes. Por favor, hagan el favor que hablar con las casas comerciales, porque hace falta dinero, porque esto no se hace así como así. ¿Qué pasa con ustedes? Desde luego. Es de noche, así que lo puedo decir. Bueno, Sayo, y en esta nueva andadura profesional tuya, ahora, Sayo, va a predominar tu humor, no puede faltar, sí, el humor de Sayo. Eso siempre va a estar, siempre, el humor siempre va a estar, porque con el humor yo creo que se llega a todas partes y no se debe de tener recortes en el humor. Se puede recortar en otras cosas, aunque sea el vuelto del pantalón, pero en el humor no se debe de recortar, porque si no se nos van las cosas para allá, para casa. ¿Tú sabes, por cierto, tú sabes lo que es el carajo? ¿El carajo? Pues, los cogí. Estaba pensando en mi casa antes de venir a la vida. Esta noche le voy a preguntar qué es el carajo, porque mucha gente te manda para el carajo y no saben lo que es. ¿Sabes tú lo que es el carajo? Ah, lo voy a contar. Pues el carajo es la cesta esa que tiene las calaveras arriba, las carabelas, la pinta la niña Santa María, arriba, y a los borrachos, o para gritar, tierra a la vista, esa cesta se llama el carajo. Ahí manda la gente, se le manda a la gente al carajo, pues si te portas mal, al carajo. Ah, fíjate, yo no lo sabía. Pues yo tampoco, no decís que cuando, que siempre se duerme sabiendo algo nuevo, pues mira, sí, hoy, pues hoy sí, nos tocó. Ya se acuerdan nos tocó sabiendo algo entre nuevo. Tantas cosas que he aprendido de él. Sayo, tú siempre has dicho que con un minuto que hagas reír a alguien te das por satisfecho. Bueno, yo ahora, ¿cuánto tiempo tienes en el programa? Porque tienes... Un minuto es mucho. Yo creo que con décimas de segundo, que la gente se olvide de sus problemas, es muy importante. Ahora en el programa viene siendo unos 50 minutos, 45, 50 minutos. O sea, ya tienes satisfacción para rato. Bueno, no, pero doy, porque entran... Ten en cuenta que el artista que actúa canta dos canciones, la entrevista dura como 20 minutos... Y yo pues 10 minutos y depende. Y cada día, el programa yo lo vi ahora el martes, el martes lo vi y bueno, vi que tiene matices, que se le puede hacer algunos matices porque el programa y contenido. Habrá un correo electrónico y gente, la gente que se encargue de que si quieren ver en el programa a gente de aquí, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, claro, actuando sí. Ahí. Sí. Y hay una novedad que posiblemente en enero se empieza a grabar de nuevo la tercera edición de Operación Sayo. Qué buena noticia. Y es un contenido más del programa. Que fue todo pero un eso éxito. Ha sido un éxito y bueno, porque hay mucha gente que hace transformismo y sí. hay mucha gente que está... Y eres un maestro de sí, ese eres campo. Un maestro. Gracias, y muchas Kevin, gracias. Kevin, señoras y señores, tiene algo muy, muy, muy positivo, Sayo, que a la nueva generación de transformistas que vienen detrás de este maestro del transformismo, él es el primero, porque yo he estado en galas y lo he visto, ¿verdad, Kevin? Sí. ¿Cómo se quita el sombrero y dice chapo? O sea, esta persona, este candidato, este participante salió de Operación Sayo y a lo que ha llegado. Entre ellas está nuestra compañera Vanessa Artiles, ¿verdad? Artiles. Que ha crecido muchísimo. Sí, porque en una entrevista que me hicieron hace poco me preguntaban que si en el mundo del espectáculo hay envidia, hay todas esas cosas. Mira, cuando yo pienso que como yo
no hay otro, los habrá mejores, por supuesto, y peores también, pero como yo no, y que nadie te va a venir a quitar el puesto. Si tú eres auténtico, que es como se debe de ser, nadie te va a quitar el puesto, pues viene lo que sea, unos tendrán más aceptación y otros menos, pero lo que de uno, ¿verdad? Y cuando hay gente joven que hace eso y que lo hace tan bien, y sobre todo cuando tienen una referencia en mí, ¡buah!, para mí es un orgullo. Yo estaba en Tenerife una vez y fui a trabajar a una gala a un pueblo de Tenerife y el representante me dijo, Sayo, después vamos a ir a una sala de fiesta que hay un chico que te imita. ¡Qué bueno! Y bueno, yo dije, ¡guau!, no lo puedo creer. Pero nada, llegué a la sala y me senté casi en primera fila y él no sabía nada que estaba allí. Cuando él salió al escenario y salió como yo, que salía con mi pelo, así como el pelo de él, claro, pero así rubito y cantando, mamá, quiero ser artista, él se emocionó mucho y yo me encantó porque digo, ¡guau!, qué bueno, qué bonito que haya esa referencia de un personaje como el que es Sayo y esas cosas. Claro, además tengo que decir que es maravilloso porque cada vez que coincidimos en algún espectáculo yo siempre digo, vaya Sayo, póngame el camerino al lado de él, por favor, porque yo me lo paso, es que nos lo pasamos pipa. Bueno, Sayo, ¿y cómo ha surgido la idea o de quién fue la idea de este formato nuevo de televisión como es ahora Sayo? Esto fue un grupito que nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, y empezamos que si ya era la hora de Sayo, que si Sayo debía de tener un programa él solo, que no sé qué, que no sé cuánto, un montón de historias, y entonces se pensó, bueno, ahora Sayo y ahora Sayo, porque bueno, Sayo está de hace mucho tiempo, ya lo saben ustedes. Qué bueno. ¿Y el nombre por qué? ¿Mi nombre? El de ahora Sayo. El de ahora Sayo, porque es ahora, ahora estamos en el canal 13, qué casualidad que antes ustedes estaban hablando del 13, El 13 fue el año que yo nací. No, el 2013, estamos en el canal 13, nací un martes y 13, de hace unos cuantos años, y no voy a decir la edad, porque tengo en algunos clubes sociales menos, así que no voy a decir la edad. Oye, hablando antes de 13, de que... Sí. Habitación 313, sí, día 13, planta 3, la chica canaria, aquella joven llena con una maleta llena de sueños, se operó, que es esta señora servidora que está aquí. Por eso dije yo, comenté la anécdota de Kevin, de que, vamos, el 13 es una tontería, el 13 es suerte. Sí, nada, eso claro, tiene supersticioso. ¿Verdad? Pues me acordé de ti, porque algo hablamos, Sayo, que... ¿verdad? El día ese te con su cumpleaños, además. Contigo, día 13, cumpleaños de Sayo. Y fue tan emocionante el público... El público, yo llamo, se llama público normalmente, me gusta más la palabra amigo. Sí. El día 13, el Teatro Guiniguá, todo el mundo cantándome el cumpleaños, y ha sido una manera nueva de celebrar mi cumpleaños, pero bueno, nada. Y ya te digo, el programa necesita Canarias, Gran Canaria, necesita que la gente esté, porque la gente casi no sale, y necesita que estemos un poquito en antena, para que nos vayan viendo y ya. Cada vez que vaya cuando confiesa voy a ser más malcriada. Bueno, señoras, señores, nos vieron a mí a Kevin ahí, sí. Porque sigue con nosotros claro. Nuestra colaboradora, Cristina Robledano. Cristina, compañera, ¿alguna pregunta que le quieras hacer al maestro? Claro, ¿cómo me iba a perder yo esta entrevista? Que te quiero muchísimo. Como yo también. Vamos, y como amigo mucho más. Gracias. Una cosita así como para que... Sí, dime. Ahora que no nos oye nadie. ¿Qué llevas en tu corazón que realmente te haya marcado todos estos años de profesión? ¿En mi corazón? En mi corazón llevo mucha ilusión, mucha alegría y llevo algo muy importante, el afecto, el cariño de mi gente. Mi gente son la que me ha permitido estar ahí, casi todas son nuestra gente, ¿no? Pero yo siendo aquí, viendo eso, y este año que participé en la Gala Drag, cuando salí, Yo antes de salir, los días que sabía que iba a hacer, me hice un traje y cada vez iba poniendo más cosas. Y digo, oye, el traje no va a caber, pero me lo hice grande. Digo, porque era un traje grande, ande o no ande, que para eso estamos. Y cuando vi ese público gritando, ovacionando mi nombre, Sayo, Sayo, fue un reconocimiento más a mi carrera. Y a gente como tú, Cristina, y como ellos dos también, que me tienen cariño, que, ¿sabes? Que somos nada, que no tenemos por qué... tener malos rollos, que para nada. Claro. Yo los malos rollos siempre los voy quitando para atrás. No me acuerdo nunca de los malos momentos que he tenido, no me acuerdo de ninguno, creo. Ven, señoras, señores, otra cosa que aprendo del gran maestro Sayo, no hay que quedarse con lo malo, sino avanzar, y lo malo dejarlo para atrás. Oye, Sayo, bueno. ¿Te caracteriza algo? Que no imitas a nadie. ¿Cuál es la esencia de Sayo? Bueno, el que no imita a nadie es ahora. Pero empecé imitando a la grande. Yo me parecía mucho a Maciel. Hasta que te formaste. Sí, no, hasta que empecé un día
a decir, ah, pues yo debía de ser yo, y entonces se creó ese personaje innato en mí, sayo, y mira, y qué nombre, porque yo me quería haber llamado Estrelicia o algo de eso. Pero... Tiene un significado, ¿verdad?, lo de sayo. Sí, un significado muy importante. Compártelo con nosotros, con los espectadores de Canal 13. Bueno, pues sayo me lo puso Lorenzo Godoy, un bailarín del Ballet de Las Palmas, de ese lugar, bueno, en aquella época, en el año 70. Yo era jovencito y estaba haciendo clases de ballet, y Lorenzo me decía siempre, el camerino, en el vestuario, que me parecía a Sayo Lagaete, una señora, esto lo he contado muchas veces, a una señora Lagaete que era así con la boca así como yo, exagerada. ¡Wow! Y un día en público me dijo, ¡Sayo!, me gritó, porque yo no estaba atendiendo a las clases, y Sayo, me quedé. Y es lo que me convenía, y Sayo. ¿Sayo? Con X, y es con X, claro. Porque soy picantito. Es picante, papi, él es sabroso, tú me entiendes, sí, ¿no? Pues, él es sabroso. Sayo, te voy a poner en un aprieto, ¿vale? ¿Ah, sí? Pero esto es las cosas de nuestro compañero. De Operación Sayo, ¿cuáles son los participantes? A ver cómo las formulo. ¿Cuáles son los participantes que destacarías? ¿A cuáles les tienes más cariño? Que sé que a todos, pero mojate un poco. No, me voy a mojar. De los participantes, casi todos tienen una importancia solamente por atreverse a hacerlo. Pero yo a los que más aprecio, a los que más cariño les tengo, son a los auténticos, a los que han sido auténticos encima del escenario. Vanessa Artiles, mi querido amigo Iván, en la primera edición de Operación Sayo se presentó, y de los cuatro finalistas quedó, de los cuatro que habían, quedó el último, y estaba un poco mosqueado en el camerino diciendo, mira, esta que no sé qué, yo lo hice que... Y yo le dije, no te preocupes, quédate tranquilo, coge las cosas con calma y verás. Y mira dónde está, caminando de aquí para allá, trabajando mucho, haciendo un personaje que lo van a conocer mucho. Después estaba Martina Rey, que cuando se empezó a hacer en la discoteca, yo recuerdo que yo estaba para presentar el espectáculo y Martina salía de allá descalza y digo, ¿y este qué va a ser? Así pensé. Pero cuando Martina salió con esa fuerza e hizo una cosa de Sofía Loren, pues wow, se parecía mucho a Sofía Loren y era súper guau, eso. Entonces ya yo sabía que era una persona que le ponía mucho empeño al espectáculo. Y después hay gente que quiere, y claro, gente que quiere que está y van a tener cabida en las próximas ediciones. Porque lo importante de esto quizás no es estar por estar, sino tener esa autenticidad que se debe de tener, de ser auténtico. Tú mismo, sí, como tú eres. Te pinta, te arregla. Te botas a la calle. Pero gran consejo que ha dado Kevin, sí. Cristina, de ser uno mismo y de aquellos niños que a lo mejor no estén, no a la altura, porque no me gusta decir la palabra a la altura, ¿no? No tengan tablas, eso, no tengan las mismas tablas que aquellos que nacen con ellos o que el tiempo te da esas tablas, que sigan luchando. Las tablas se van consiguiendo. Que todo se puede eso. Las tablas se van consiguiendo con el tiempo. Me gusta ese consejo. La experiencia. Pero eso, que sean auténticos. Y yo siempre digo una cosa, que hay gente que se cree más que otros por razones, no sé por qué razones, porque se lo creen. Yo siempre digo una cosa muy importante, que me decía mi mamá, que a la que le dedico casi todo lo que hago, porque ella es mi guía, es la que me ilumina, es la que me ayuda, Beatricita, mi mamá Beatriz, que ya no existe, pero la quiero. Y ella me decía una frase muy importante, que decía, mira, más alta se vio la palma y al suelo vino a barrer. Y eso lo tuve yo muy en cuenta. Pues y a partir de ahí tú eres quien eres, cada uno es como es, ¿no? Hay que ser, se debe de ser, se debe. No, yo nunca digo tiene, o casi nunca lo digo. Digo, se debe de ser tolerante, se debe de ser, tener expectación a las cosas y eso, y que los demás hagan lo que crean conveniente. Uh-huh. Y después, la crítica, cuando te critican, te hacen importante. Siempre. Sí, verdad. Casi siempre. Desde luego. Y una cosa importante, no sé si tú estás conmigo, Sayo, de que también tú eres consciente al criticar de alimentar a esa persona. O sea, también el que critica a veces alimenta a una persona que a lo mejor no tiene tanta importancia. Yo quizás prefiero, critico algunas cosas, bueno, voy a criticar, pues mira cómo está ahora la situación del lío de Ortega Cano. No voy a criticar lo que le están dando al pobre muchacho por haber trastornado un coche. Pero bueno, nada, esas cosas que pasan. La crítica, si es constructiva, es buena. Si es destructiva, es envidia. Total. No tiene otra. Sayo, Kevin, me ha emocionado muchísimo. Cristina, qué bonito el nombre de tu madre, Beatriz. Sí, maravillosa. Qué bonito Beatricita. El nombre de Beatriz, me y encanta. Voy a decir algo, si no te importa. Sí, por supuesto. Beatricita aún está aquí. Claro que sí. La tengo aquí. Antes me decía que llevaba en mi corazón, pero la llevo a ella.
Y no es que sea un madreo de eso de, ay, mi madre, esa del carajo. Como de, no, sino que cada vez que yo te pierdo un poco el equilibrio, porque a veces lo pierdo, normal, soy de carne y hueso. Digo, Beatricita, échame una mano. Y Beatricita siempre está ahí, siempre. Siempre está ahí, siempre estará. Cristina, compañera, ¿alguna pregunta para cerrar la entrevista? Desearle todo lo mejor, que lo va a lograr. Vas a tener todo el éxito del mundo, como siempre, ay, porque se te quiere y porque eres un gran profesional. Gracias, mi amiga. Sayo. Ya lo saben ustedes, todos los martes en Canal 13 Digital. Ahora Sayo. Señores, no se muevan, seguimos aquí en Que Hable en Canal 13 Digital. Sayo, despídete de tu gente, de la audiencia. Me despido diciéndoles que el próximo martes estará... El caballero. Kevin Ramos estará cantando dos canciones. Y yo no estoy muy seguro cómo está montado el programa, pero tú sí estás. La entrevista no estoy yo muy seguro, pero bueno, ya lo pondré yo en el Facebook. Queridos amigos, hagan el favor de ver el Canal 13 y no déjense estar machangando y ese bobería. Vean el Canal 13, que la hecho está. Claro que sí. Un beso, wow. Un placer, maestro. Y ahora sí, Kevin, cogiditos de la mano, agarraditos de la mano, ¿dónde nos vamos? A publicidad. No se muevan. Hola, buenas noches. Hoy le vamos a presentar la nueva y revolucionaria planchas y tenacillas que están ahora en el mercado de la marca Diva. La podemos encontrar en Cosmepel Distribuciones y también pueden pedir información en info@cosmepel.com. Todas son de cerámicas fundidas con aceite de argán, que facilitan el peinado, bien sea para ondas o para cabellos lisos. Con controlador de temperatura, que es muy importante para que el cabello no se deteriore, desde los 110 grados hasta los 230. Tienen las placas basculantes, que evitan ciertas rupturas a la hora de mantener esos peinados. Cable rotatorio para la longevidad de lo que sería la duración de la plancha. También hay diferentes tamaños que podemos encontrar, estrechas, que son las clásicas, o también un poquito más anchas para aquellos cabellos que tengan mucha más cantidad de pelo. Puede ser el regalo ideal para estas navidades, no pierdan la oportunidad. La pueden encontrar en Cosmepel Distribuciones o dirigiéndose directamente al distribuidor en el apartado info@cosmepel.com. Y nada, ¿qué más decirles? También comentarles que estamos empezando a trabajar en la sección la de Cumplimos tu Sueño con la participante Yurena. Esta semana vamos a hacerle una gran sorpresa que ella no se la espera, y es que hemos conseguido, gracias a Distribuidores Dorta, que es un tratamiento corporal anticelulítico para que ella pueda cumplir el sueño de que quiere mantener su silueta en una buena condición. Y nosotros desde Wasis Peluquero la vamos a ayudar a conseguirlo. Nada, la semana que viene mucho y más. Un besito. Bueno, ya seguimos aquí en Que Hablen y ahora las hemos acompañado de nuestra rubia guapísima Lidia Pérez. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, semanita, también. Lo eres, que más lindo con todos, los quiero a todos mucho. Buenas noches, un placer estar en nuestro segundo programa aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos, esta semana también intensa, ¿no? Intensa, variopinta y muy cargada de muchas energías, de muchas emociones. Si les parece... Vemos el primer vídeo. Exacto, el primer vídeo. Hoy las cámaras de Canal 13 Digital y del programa Que Hablen nos hemos trasladado para conocer un poco un centro muy particular, el centro IGJA. ¿Qué significa IGJA? Lo descubriremos más tarde. El centro IGJA es un centro cultural, deportivo y terapéutico. Es una posibilidad que nos ofrece para todos los telespectadores que nos están viendo en este momento, Adriana y Kevin, poder conocer qué se puede practicar, qué se puede aprender en este centro. ¿Quién mejor que para ello? Nos vamos a conocer un poquito, que oímos mucho ruido por ahí. Hay escándalo, algo se cuece por ahí, con lo cual iremos acercándonos de la mano de Víctor Nevado, el director del centro. Bravo, enhorabuena a estos alumnos. Bueno, tenemos aquí al lado, yo creo que al maestro de los maestros, Joao. Encantadísima de saludarte. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí, sudando un poco. Nos hemos colado un poquito en tu clase, nos hemos metido un poquito aquí de intrusitos, pero cuéntanos un poco, este ritmo que vamos, que yo no vengo preparada, pero que dan ganas de moverse y hacer de todito. Una clase de Zumba. ¿Qué se trabaja en Zumba? Aunque es obvio, pero con palabras de un experto como tú. Zumba es como un baile aeróbico, ¿vale? En los que bailamos y nos divertimos bailando siempre haciendo ejercicio.
En Zumba se pueden quemar muchas calorías y se puede llegar a tonificar el cuerpo para estar bien. Don Víctor Nevado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lidia. Buenos días también. Bueno, un placer estar aquí hoy. Hemos entrado un poquito en plan intrusos a ver, a conocer el centro de hija. Muchísimas gracias, muy amable. Hemos estado en la clase con Joao. Me sorprende un poquitito y tengo una curiosidad enorme para trasladarlo también, que seguro los telespectadores estarán preguntando, ¿qué es hija? ¿De dónde sale el nombre de hija? Bueno, pues tiene un significado especial, ¿no? Sobre todo porque nace como una asociación internacional. Es International Kote Jutsu Association y de ahí vienen las siglas hija, ¿no? Lógicamente el nombre era muy largo y lo simplificamos en hija. Bueno, hija viene porque representa realmente la idea que se formó en su momento, fue para fomentar el Kote Jutsu, que es un arte marcial de origen japonés y que el que nosotros llevamos la práctica desde hace muchísimos años y bueno, somos emisarios a nivel nacional en estos momentos de esta asociación y creo que bueno, era bueno que pudiéramos darle ese chance, ¿no? ¿Qué otros cursos pueden encontrar aquí, bueno, talleres? Nosotros efectivamente el inicio, como bien dicho, se creó con el tema de la defensa del Kote Jutsu, pero la parte vinculante al deporte, yo creo que no podíamos quedarnos aparte, atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues en actividades deportivas hemos ido aplicando como asociación, hemos ido aplicando pues el pilates, el yoga, la zumba, evidentemente, porque es una actividad, pues bueno, porque se quema muchas calorías, el stretching, la gimnasia postural o higiene postural, tan conveniente porque estamos todos los días muy estresados, nos sobrecargan las espaldas, los asientos de los coches, etc. Tenemos también, como no, el entrenamiento personal y como punto estelar, el Keji Cardio, que también es una actividad deportiva donde se trabaja mucho lo que es la parte del cardio, la parte del corazón, y como no, la estrella, que es la defensa personal, el Kote Jutsu, ¿no? ¿Qué clase podemos colarnos ahora que pillemos de sorpresa y podemos ver ahora? Yo creo que una clase que podría ser interesante después del movimiento que hemos visto en el Zumba sería algo un poco más relajante, no por ello no de igual características positivas, como es el Pilates, en donde vamos a ver pues, respiración, vamos a ver una serie de posturas que evidentemente nos va a venir muy bien, sobre todo en algunos casos cuando tenemos pues un hábito de vida pues muy estresante, ¿no? Nos escapamos un poquitito, nos rodamos de este cielo precioso que hace hoy y esta brisa natural. ¿Nos vamos a una clase de pilates? Vamos. Bueno, nos colamos ahora un poquitito dentro de la clase de pilates. Pasamos de la zumba, del ritmo de zumba, 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 y nos encontramos en una clase de pilates impartida por otro de los puntos fuertes del centro hija, Luz Santana. Bueno, hemos terminado la clase de pilates y tenemos aquí a nuestro lado Kevin y Adriana, tenemos a Luz Santana, la encargada de dar esta clase, que yo dije que era un poquito de relajación, pero a mí me está doliendo todo de ver esos estiramientos y no es tanta relajación. Cuéntanos un poco, que igual el concepto mío es equivocado, Luz, encantada. Sí. Hola. Antes que nada, pues gracias por hacerme estas preguntas, porque todo el mundo piensa que los ejercicios son difíciles de hacer. No, lo que pasa es que somos muy gandulas. No movemos el cuerpo para nada, utilizamos el ascensor en vez de las escaleras, cosa que parece una tontería, pero que influye mucho. Utilizar la escalera pues te ayuda a tener más fuerza en las piernas, incluso a colocar las cosas en su sitio. Y los ejercicios, pues no, son muy sencillos. Yo siempre digo lo mismo, tengo una alumna que tiene más de 70 años y me gustaría que la hubiesen visto. Hoy no ha podido estar aquí porque tiene su trabajo, pero los hace todos perfectamente. Así que son ejercicios para todo el mundo. Efectos beneficiosos para la salud, ¿qué correcciones podemos trabajar perfectamente aparte de lo que nos acabas de comentar? Sí, bueno, para empezar, corregimos todo, incluso las posturas del cuerpo, porque muchas veces tenemos dolores precisamente por no estar bien colocados, el no utilizar ciertas partes del cuerpo. A veces somos diestros, pues utilizamos mucho el brazo derecho y el izquierdo, pues nos olvidamos para hacerlo. En estos ejercicios hacemos que todas las partes del cuerpo se muevan igual y las ejercitamos de la misma manera. Creo que tienen algo de defensa personal. Muy interesante, ¿verdad que sí? Nos acompaña Luz también y nos vamos a ver qué pasa en una clase de
¿Defensa personal? Tenemos a nuestro lado a Víctor Nevado Jr., como le digo yo cariñosamente. Víctor, encantada. Es un placer. Aquí estamos viendo un poquitito, hemos visto tanto como tu padre, como tú, que son aquí dos puntales muy fuertes, nos hacen una demostración de defensa personal. Están los alumnos ahora mismo practicando. Explícanos un poco qué es lo que se trabaja en la defensa personal. Háblanos en general, qué tipo de clientes tiene el perfil, qué tipo de alumnos es el que te viene, qué tipo de profesional es el que requiere de los servicios. No solo enfocado, parece que suena un poquito defensa personal como a policía, a autoridades, a vigilantes de seguridad. ¿A qué está aplicado realmente en el centro IJA? Pues ciertamente la defensa personal está enfocada a todo tipo de persona que quiera aprenderla, porque no solamente tiene una repercusión a nivel físico, que es en el aprendizaje de unas técnicas y en esa seguridad que se transmite o que se denota en la calle a la hora de defenderse de una posible agresión, sino también a nivel psicológico tiene una repercusión favorable, ya que nos hace conseguir ese estado de seguridad y de tranquilidad que no tenemos a veces cuando salimos en el día a día, salimos una noche, tenemos ese miedo al ir por una calle un poquito más oscura, nos encontramos inclusive con otras personas, en una discusión verbal, que no tiene nada que ver con algo físico, nos encontramos en una discusión verbal y ¿quién no ha sentido esa sensación de que se recoge el estómago, como se suele decir? De que nos tiembla la voz, nos tiemblan las piernas o las manos, ese miedo, esa adrenalina, que de alguna manera nos prepara para el combate, aunque solamente sea verbal, dialéctico. En este caso también la seguridad de la defensa personal nos ayuda a cuando tengamos que enfrentarnos a un debate verbal, nos sentamos más tranquilos y nos sintamos más realizados y sobre todo más seguros. De eso se trata. Aquí tenemos, como vemos hoy, los alumnos del centro que participan en varias actividades, ellos todos revueltos, ellos están intentando dar sus primeras clases. Creo que también impartes otro tipo de clases. Sabemos que la defensa personal lo orientamos, como has dicho bien, ya no solo es vas a aprender el tema de seguridad para una profesionalmente, sino para la vida cotidiana, día a día. Eso nos queda claro. Entonces, Kevin, Adriana, vamos a seguir viendo qué más cositas podemos aprender en el centro. Muy bien, me he colado. Me he colado. ¿Me han dicho que te llamas Juan Carlos? Sí, me llamo Juan Carlos. ¿Y en qué clase estamos? Que no sé. La clase de salsa. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Kevin, Adriana, bailando salsa. ¿Qué te crees? Preguntamos a Juan Carlos, ¿qué pasa en estas clases de salsa? ¿Qué tanto ritmo lleva? Bueno, Juan Carlos, un placer. Mucho gusto. Perdón esta intromisión un poquito en medio de la clase. Cuéntanos. ¿Cómo se vive la salsa? Vemos diferentes edades, como siempre, en las clases en IJA. ¿Qué horarios tienen las clases? Pues mira, exactamente. Te comento. Clases ahora mismo tenemos los lunes y los miércoles, en horario nocturno, de 9 de la noche a 10 y media. Y edades, pues, toda persona que quiera bailar desde 7 años hasta 150 puede bailar. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevan desde aquí? Cuando una vez están en los talleres, van a campeonatos, suelen reunirse en algún para hacer algunos maratones, estas cositas que se saben. Sí, eso ya depende de cada persona. Hay personas que están más enfocadas a las fiestas, que les gusta más simplemente el ambiente de fiesta. Hay otros que quieren perfeccionarse un poco más y ya hay concursos también que los que se pueden presentar. O sea, que todo depende en función a la persona. Yo me baso lo que tengamos en clase, pues lo que ellos quieran, pues yo les enfoco. Pues muy bien, ha sido un placer disfrutar, hemos estado aquí siguiendo los pasitos, a seguir moviendo el esqueleto a ritmo de salsa, gracias, ¿vale? Gracias. Encantada. Gracias a ustedes. Pues bueno, hemos tenido una mañana casi tarde muy, muy intensa, no nos podemos quejar. Hemos tenido clase de zumba, hemos tenido clase de salsa, hemos tenido clase de pilates, hemos tenido defensa personal, un centro muy completo. Y esto es solo un resumen para todos nuestros telespectadores. IJA es un centro que cuenta con muchas posibilidades. Le vamos a dar las gracias a Luz Marina, la profesora de Pilates que tenemos aquí, y de muchas cosas más, naturopatía y muchas cositas. Luz Marina, mil gracias por habernos acompañado en el día de hoy y habernos hecho partícipes de la familia de IJA. Y Víctor, igualmente. Nada, gracias. Gracias a ustedes por venir, por cubrir este momento que lo hemos pasado genial. Y bueno, y es eso, mostrar un poquitito de todo lo que se puede hacer y decirles a todas las personas que evidentemente se pongan las pilas, que en estos momentos que son un poco más complicados, el hacer deporte, el estar bien, es importante sobre todo para poder afrontar cada día mejor las cosas, ¿no? Eso es muy importante.
Bueno, yo simplemente darles las gracias, desearles muchísima suerte en este proyecto de hija, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, compañero? Ya nos íbamos, nos retirábamos. ¿Qué pasa en el centro de hija? ¿Quiénes son estas bellezas? Por favor. ¡Wow! Como nuestro compañero Sayo. ¡Wow, Sayo! Adriana, Kevin, pues una sorpresa más de hija. Estamos viendo que también hija dispone en su equipo de una academia de modelos, nada más y nada menos. Son también Look Up, una academia de formación de modelos de todo tipo. Pasarela, fotopose, fotografía, publicidad, abarca todos los sectores. ¿Qué menos que ver un poquito de qué saben hacer estos alumnos, qué aprenden en la academia de la mano de tres grandes profesionales y un equipo muy completo en IJA, agencia Look Up? Adriana, nos vamos un poquitito con un pequeño sabor de boca de decir, estamos como en casa, esto es una familia, esto es una verdadera familia de profesionales que dan mucho calor, que arropan mucho, en, tanto en el deporte como en el mundo de la moda y las ilusiones de los jóvenes y no tan jóvenes. Aquí no hay edad para entrar a IJA y a la Academia Look Up. Si me pongo aquí entre estos jovencitos que están muy, muy, muy guapos todos, pero queda un poquito bien, vamos a aprovechar. Y me parece que todos quieren mandarles un saludo. Les vamos a mandar un saludo a todos al programa. Kevin, Adriana, a la de tres, una, dos y tres. ¡Que hablen! ¡Que hablen! Bueno, Academia Look Up. ¡Wow! ¿Qué les ha parecido? Bueno, hasta he bailado. Hasta he bailado un poquito. Polifacética, compañera. Exacto, bueno, porque bueno, hay que un poco de todo. El buen ambiente que se respira, pues como hemos visto, hemos conocido algo muy especial aquí en Las Palmas. Hemos conocido un centro, como hemos visto, el centro IJA, que nos ha explicado muy bien su director, porque yo era incapaz de descifrarlo, qué significaba, como lo ha hecho Víctor Nevado. En un centro especializado en todo lo que es deporte, tanto naturopatía, terapéutico y cultural. Vemos, como hemos visto en el vídeo perfectamente, hemos bailado zumba con Joao, una clase de zumba fantástica, que nos hemos reído muchísimo, nos hemos pasado muy bien. Hemos estado también en una clase de salsa, como hemos visto también. Hemos disfrutado de una clase que supuestamente era relajada. Eso del pilates de que es relajado, yo me quedo bueno, con la duda. A mí lo que me gusta es lo de zumba, ¿eh? Lo de zumba es que no, te anima, te pone las pilas, sí. ¿No? Empieza a mover las piernillas y empieza a darte, eliminas toxinas, ¿no? eliminas sales toxinas, sales toda sudada, sales exacto, guay de la clase. Bueno, Lidia, de grosa el evento en plan cultural. Exacto, es un centro que abarca todo lo que hemos visto también, una clase de defensa personal, con lo cual que no vamos a ubicar al centro IJA como un centro deportivo, no, que lo asocian más bien a gimnasios, no tiene nada que ver. Se trabaja mucho la defensa personal, se trabaja, como has visto, clase de pilates, se trabaja todo lo que es que aporte físicamente y mentalmente. Desde esa línea, ya más adelante tendremos la ocasión de volver, que estamos invitados a volver para ver más actividades de las que hemos podido ver hoy, porque era imposible en un día. Hemos pasado casi un día con el compañero Raúl ahí, que lo hemos pasado muy bien, además lo he disfrutado primero como un enano también, sí, encantadísimo grabando. Pero sí, la sorpresa que nos llevábamos un poquito, que ya sabíamos, es que cuando se asocia un centro cultural de este tipo y de formación, dices, ¿qué más hay? Nos llevamos la sorpresa que acabamos de ver, que hay también una academia. Academia Look Up. Cuéntanos, por la Academia Look Up es patrocinadora de nuestra sección Cumplimos Tu Sueño. Exactamente, Kevin. Tenemos la suerte de contar con su patrocinio y hemos podido ver qué pedazo de modelos. Es una gran lección para todas las madres que estamos ilusionadas en que nuestros hijos cumplan su sueño, que se conoce, sabemos que en el sector hay muchísimas agencias de moda, muchísimas, pero academias que formen a estas, podíamos ver de 15 años hasta un poquito más maduritos, de 22 años, 23, que ya empiezan
que tienen una edad, pero que tengan el concepto de la preparación, como personas, primero que nada. Ahí quería llegar yo, compañero. ¿Qué ofrece LookUp? LookUp te encuentras desde clases de protocolo, clases de fotopose, clases de, sobre todo el compañerismo, entrevistas personales, cómo redactar un currículum, en qué agencia de modelos hace eso. Importante, ¿no? Claro. Importante, cómo comportarte ante cualquier situación. Y como hemos visto, existe un compañerismo impresionante. He disfrutado muchas horas con ellos de ver cómo unos apoyan a otros, se integran, están pendientes, se maquillaban allí unos a otros. Fue muy bonito, además. Se maquillaban ellas, se ponían para dar la sorpresa final con ese desfile, esa pasarela, ese carrusel que han hecho un poco todos para ver un poquito qué más hay en el Centro IJA y en la Academia LookUp. Ha sido todo un placer y además tendremos la suerte de poder contar con ellos para muchas cositas más, que claro estamos que sí. invitados y las puertas abiertas de su casa. Y aparte estarán presentes todas las semanas aquí en nuestra sección Cumplimos tu Sueño. Ya saben, Academia LookUp, no agencia, Academia, que aunque diferencia. Yo he dicho varias veces en el vídeo, agencia, es que llevo muchos años que moviéndome un poquitito rodeada de muchísimas amistades y siempre dice agencia tal, agencia cual. Y Víctor, que lo conozco ya, y a Luz y a Víctor Junior, hijo, los conozco ya hace unos añitos, me daban mis clases de entrenamiento personal, que como hemos visto, decías tú, ay, qué miedo, socorro, ¿no? Pero que son muy, muy productivas. Pues dije varias veces lo de agencia, pero es una academia. Que forma al modelo y lo envía, luego lo lanza. Es como eso cuando fabricas gusta, la casa, ¿no? Fabricas la casa y la agencia es quien vende la casa luego. Pues un poquito, aparte colaboran, como hemos comentado, tienen una colaboración directa con la agencia Guapos Guapas Las Palmas, un encanto, Aarón, también, que forma parte de sus modelos VIP, que se forman aquí y se reciben las clases. Y como han visto, las opiniones de ellos mismos hablan por sí solas. Bueno, compañero, importantísimo. Si eres guapa o guapo y ya tienes esa materia prima que te ha dado pues la naturaleza, vete a LookUp. ¿Por qué? Porque te dan protocolo, cultura y te enseñan a ser, claro, un top model o una top model, ¿verdad, Lidia? Exactamente, enfocado a cualquier rama, fotografía, cine, teatro, lo que quieran. Perfecto. Un poquito. ¿Otro de evento? ¿De fútbol? Uy, Lidia, este ay, es interesante. Ay, que todos sabía, son que... interesantes, pero aquí van a ver muchos rostros de sí, chicos muy guapos. Chicos, cuéntanos, muy guapos. Fue todo un placer del que disponemos también. Si les parece, lo podemos ver también. Perfecto. De ese pequeño resumen, aunque ya el canal ha estado presente, podemos ver más extenso todo lo que fue el evento, que fue muy, muy emotivo. Los pelillos, vamos, se ponían de punta. ¿Hablamos de? Exacto. Hablamos de la presentación del calendario solidario de la Unión Deportiva Las Palmas en favor de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple. Uy, pedazo de evento. Lo vemos, ¿verdad, compañero? Sí, vamos a ver un poquito. Y luego lo comentamos. Vale. Dicen los cronistas de la historia que por el 49 un equipo se fundó, fruto de la unión de cinco grandes, sin saber que nacería para siempre una ilusión. Gente que nacida en Gran Canaria fue bordando este deporte y forjando una afición. Dueños de una escuela extraordinaria, un legado de grandeza para el fútbol español. Yo siento los colores de mi equipo y sufro, vibro y lloro por su amor. La sangre que me baña desde niño tiñe el alma de amarillo y de azul el corazón. Es mi Unión Deportiva Las Palmas, sentimiento y emoción al desnudo, para entero el corazón por tu escudo, para darte mi vida en la grada, el equipo que llevo en el alma, me desata una pasión desmedida, la que marca el compás de mi vida, es mi Unión Deportiva Las Palmas. Memoria
los momentos que mi padre de la mano me llevó. Siendo yo un chiquillo a conocerte, a sufrirte y a quererte sin ponerte condición. Y está la devoción que te profeso, tan grande se ha tornado este cariño, que pido para el día en que me muera que me abrigue tu bandera y me cante en pío pío. Es mi Unión Deportiva Las Palmas, sentimiento y emoción al desnudo, para dar entero el corazón por tu escudo, para darte mi vida en la grada, el equipo que llevo en el alma, me desata una pasión desmedida, la que marca el compás de mi vida. Conservo el insular en mi memoria, santuario muchas tardes de pasión. En él yo conseguí tocar la gloria, pues victoria tras victoria fue creciendo mi afición. Que suene un gran aplauso, Gran Canaria, que no muera jamás nuestra ilusión. Tenemos lo mejor que hay en España, un equipo de primera, y de primera es su afición. Es mi Unión Deportiva Las Palmas, sentimiento y emoción al desnudo, para dar entero el corazón por tu escudo, para darte mi vida en la grada, el equipo que llevo en el alma, me desata una pasión desmedida, la que marca el compás de mi vida, es mi Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, compañera, compañero, muchas gracias. La semana que viene más mejor, ¿verdad? Más y mucho mejor. Pero no te me vayas, no te me vayas porque hay una sorpresa. Que pasen nuestros colaboradores, por favor. A ver, nuestros colaboradores. Yo llevo toda la noche hablando. Ah, no sé. De sorpresa, pero yo no sé qué pasa. Aquí están, chicos. Buenas noches de nuevo. Bueno, tienen miedo. Mara López, maravillosa. Qué guapa nos deja siempre. Bueno, a ver, que entre la sorpresa. Falling down over me, this is my ABC, recorded on CD. If you come to me, I show you what I see. I misheard what you said, please call me by my name. Oh, I know that you know. Give me, show me, don't disturb me. This is allowed, like a rock party noise. Are it, this is allowed. Whoa, oh, 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 oh. Like a rock party noise. Are it, this. Whoa, oh, oh, oh. This is allowed, like a rock party noise. Are it, this is allowed. Whoa, oh, oh, oh. This is allowed, like a rock party noise. Are it, this is allowed. You told me that all around was for me, the world is mine. It's a great lie, just wanna say goodbye. Hit me with all your weapons, shoot me, I will win out. Hold me, don't let me fall. This is time to do it. This is time to do it my way. I miss what you said. Please call me by my name. Whoa, I know that you know. Give me, show me, don't be from me. Whoa, oh, oh, oh. This is allowed. Make a rock party noise. Are it, this is allowed. Whoa.
Make a rock party noise, are you this is a lounge? Oh, 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 oh. Like a rock party noise, are you this lounge? Bad. ¿Cómo te has quedado? Asombrado. Yo te lo esperaba. Bueno, esto tiene un porqué. El día 7 de diciembre estáis todos invitados a entrada gratuita en Las Brujas. A las 9 y media de la noche lo presenta ¿quién? El gran compañero, mi maestro, Iván Padrón. Sí, Kevin, 10 años de carrera. Pues 10 años ya. ¿Quién lo iba a decir, no? Cuando empecé con 14, tan crío, con aquella maleta de sueños, como decías antes. Pues sí, han pasado 10 años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y una recompensa que es este concierto, este décimo aniversario, acompañado de mis amigos, de la gente que me quiere. Y que no puedo decir más que estoy feliz, que estoy encantado. ¿Esperabas cuando empezaste, compañero, de llegar 10 años? Porque se dice pronto, es una década. Ya, no sé, yo lo que quería era salir adelante, lo que hacía y lo que me gustaba. Y no pensaba en el futuro, yo no sabía si iba a durar una semana, iba a durar 2 años o 10. Ay, qué orgulloso estoy de él, qué orgulloso estoy de él. Nuestros chicos. Yolanda Rodríguez, te quería decir. Antes iba a salir corriendo, pero me esperé un momentito para preguntarte, ¿dónde te compraste esta camisa tan bonita? Pues fíjate tú que esta camisa me la pone a mí la Boutique Jean Gallery, que me viste en todos los programas, esta camisa Peter Cook, estupenda, que la camisa es que es una barbaridad de bonita, y que me van a vestir también en mi gala de décimo aniversario, por cierto. Wow. Mucho gusto, mucho gusto. Ya saben que si quieren vestir como yo, en la calle Los Martínez de Escobar tienen allí su tienda. Jay Gallery, Guasimara López, compañera. Cuéntanos, nada, gracias. Yo siempre le doy las gracias por dejarnos guapas y guapos. ¿Qué le quieres lanzar al compañero Kevin Ramos? Porque sé que tiene no, me una preguntita un ahí. No, de lanzar preguntas. Bueno, mi pierna. Poquito a poco caminando. Nada, decirte que muchas felicidades. Para muchas gracias. Creo que es un placer acompañarte en esta trayectoria. Y nada, decirte que la verdad que es un placer trabajar con ustedes dos. Eres un chico encantador. Sí, y seguro gracias. Que ese día vas a tener a tus seres queridos y a tus amistades contigo, porque es un placer acompañarte. Muchas gracias. Sí, claro. Mar, José. Y que cargue esa noche, que cargue la maleta para 10, 20 y 30 años más. Sí, es verdad. Bueno, y además un lujo, un repertorio de unos cantantes que son, como él dice, ya no son profesionales, son amigos. Y lo presenta el gran Iván Padrón. Ivancito, qué ganas tengo de verte. Yo también. Dar un montón de besos. Desde que se lo comenté a Iván, encantadísimo, por supuesto, cuenta conmigo. Es que además yo empecé en Canal 9 con él, ¿no? Y sí, bueno, estabas también. Comenzamos juntos. Y en ese programa maravilloso que era El Cairo. Medianoche en El Cairo. Que además tengo una anécdota que la voy a sacar en la gala, que siempre he escondido ese vídeo, pero esta vez me va a dar igual. ¿Tienes que enseñármelo? Y es que estoy cantando en la gala, en el programa, grabando, y se me cayó el micro al suelo. Bueno, era en directo el programa. Directo. Y ese vídeo lo voy a publicar. Coge el micro y sigue cantando. No me queda otra. Un buen profesional. Lo voy a poner. Hombre, 10 años da para mucho. 10 años, una década. Y es verdad que comenzó con nosotros en Medianoche en El Cairo y fue un placer, así que te he visto. La evolución ha sido brutal. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a conducir un así al lado del pequeño Churri, que ya es un hombrecito y un súper profesional? Oye, Kevin, el nuevo single que acabamos de ver, el videoclip maravilloso. This is Allowed.
te felicitamos todos, pedazo de vídeo, chico. Gracias. Y Justin Bieber, ¿cómo se llama este hombre? De nada, material aquí en Canary Island, por favor. Es importante. Y ha sido siempre el objetivo, ¿no?, de mi productora, de New Stage Producciones, demostrar que en Canarias hay equipo buenísimo, hay maravillosos bailarines, maravillosa gente, y que se pueden hacer cosas como esta, ¿sabes? Con cuatro recursos y con mucho cariño y mucho amor. Y sobre todo, como dirían las personas mayores, ¡Arsa Canario! ¡Madre Canaria! ¡Arsa Canario! ¡Sí, señor! Sí, verdad. Isamar, compañera. Nada, felicitarte, como no dudamos de que va a ser un éxito, como ha sido estos 10 años de carrera. Allí estaremos todos para acompañarte y sobre todo desearte que no sean, como decía José antes, no que sean 30, 40 y 50, y sobre todo que nosotros podamos seguir, claro que sí, apoyándote. Y que sigan siendo de que hablen también. Tienes que dar algún agradecimiento, compañero. Claro, yo no voy a estar solo, voy a estar con muchos amigos, porque además no solo va a haber música, también va a haber humor, porque va a estar mi amigo Javi Convé, que va a ser uno de sus sketches. ¡Qué bueno! Y luego cantaremos un tema junto, una sorpresita que a la gente le va a gustar mucho. No sé si la cantaré con Javi, con B o con Barbara Streisand. ¡Ah, me encanta! No lo sabemos todavía. Sorpresa. Sí, bueno, qué sorpresa. ¡Qué bueno! También estará el amigo Rubén Lizá. Rubén Lizá. Y Neo Pinto. Y Neo Pinto. Cantaremos versiones. ¡Madre mía! Buenísimo, no podemos faltar. Pero señoras y señores, entrada gratuita, no se lo pierdan, porque esto es como estar en vivo en un concierto presentado por un gran maestro como es Iván Padrón, con los 10 años de carrera del compañero Neo Pinto, Rubén Lizá. ¿Te lo vas a perder? No puedes. Este, el viernes, en día 7 de diciembre a las 9 y media, ¿dónde? En Las Brujas. Así es. Kevin, mucha suerte que ya la tienes. Muchas gracias. Cariño mío, gracias. Eres lo más y qué contenta estoy de compartir plato contigo. Yo también lo sabes. Ahora, chicos, hasta la semana que viene con más y mejor. Y miramos todos a cámaras y decimos a veces plan abierto. A ver, hasta la semana que viene. Aquí en Que Hablen. Chao. Que Hablen.